Estamos. Bienvenidos nuevamente a este capítulo de Pasión Footfem, el lugar donde conversamos todo sobre el fútbol femenino, el Campeonato Nacional Femenino 2019, lo mejor en noticias nacionales e internacionales, análisis, entrevistas y todo lo que tú quieres saber sobre el fútbol femenino. Desde los estudios de... Pasión de hincha. ¿Quién les habla? Yerko Medios. ¿Quién les habla? Javi de la Peña. Y estoy con mis queridos amigos Coco Golcía Estadela y Yerko Senkovic. Bienvenidos, amigos. Hola a todos quienes ya se adhieren a nuestra transmisión. Bienvenidos a otro capítulo de Pasión Footfem. Lunes, recién comienza la semana. Vivimos un fin de semana maravilloso de fútbol. Y tenemos un programa muy entretenido el día de hoy y además histórico. Así es, histórico. Recuerda que a partir de este momento tú también puedes conectar con nosotros a través de nuestra plataforma Facebook de Pasión de Hincha. Puedes dejar tus saludos, opiniones, integrarte también a la conversación, porque recuerda que todo esto es para ti y es una conversación amena porque es nuestro lugar de recogimiento y conversación. Sí. Ya te lo dijimos, ya lo sabes, estás en Pasión Footfem, el lugar y el medio donde se habla todo sobre el fútbol femenino. Comencemos, queridos amigos, este fin de semana ya con todo tuvimos partido y tuvimos muchas cosas infinitas que ver. Vamos a comenzar entonces con los resultados de este Campeonato Nacional Femenino para la Primera B. Hay que recordar que estamos en la fecha número 3, así que así le damos rienda suelta. O sea, 3 desde que comenzó, se unieron Norte y Sur, porque el campeonato, claro, de la segunda rueda. Pero así es. Me encanta que le explique bien a sí, nuestros amigos. Porque porque dice tercera, pero ¿cómo si yo he visto? No, pero en verdad la de la segunda rueda, claro, la tercera fecha. Vamos. Vamos a comenzar con la fecha 3 en la zona centro. Unión Española que venció por 4-3 a O'Higgins de Rancagua. Verónica Riquelme en dos ocasiones y Janet Tobar con un doblete marcaron para el cuadro de Elian Rosales. Javier Arancía, Bárbara Olivares y Tiare Parragués descontaron el equipo de Omar Elías, que eran las celestes. El lance que fue pactado en la cancha 2-3 de Santa Laura, Coco y Javi. Qué bueno que Unión Española le den la chance de jugar en alguna cancha le daña al Estadio Santa Laura. Bueno, lo ideal sería que fuera en el Santo Laura, por supuesto, pero sí, la idea, bueno, con esto cada vez más los equipos igual están abriéndole las puertas de la cancha principal a sus ramas femeninas, pero debería ya ser parte del proceso del campeonato, que se exigiera, que la NFP lo exigiera, ¿cierto? Que dijera, sí, tiene que jugar en el estadio, porque al final no puede ser solo el nombre. No, claro que no. Bueno, eso también lo vamos a hablar más adelante, pero siempre hay que recordar que, como tú bien lo dijiste, deberían comenzar a abrir los estadios siempre para que todas las mujeres ya comiencen a estar
dentro de esas canchas que son profesionales. Hay que recordar incluso que, por ejemplo, Palestino nunca le ha abierto las puertas a la categoría femenina, y eso, la idea es que vayamos avanzando y no nos quedemos tampoco en el stand-by pensando que ya lo hemos hecho todo. ¿Nos queda algo más para esa categoría? Así es, San Luis contra Boston College, que igualaron 2-2 en el estadio Lucio Fariña Quillota. Para las Canarias, Melanie Núñez con un doblete y Javier Carreño con dos tantos para el elenco de René Agüero, que son las Águilas de Maipú. Pasando a la serie sub-17 de la zona centro, la Unión Española perdió por 5-1 Higgins en la cancha 2 del estadio Santa Laura. María Pérez para las hispanas, Vanessa Vidal, Aileen Medina en dos ocasiones, Bárbara Soto y Florencia Acevedo, la ex Universidad de Chile, convirtieron para el cuadro de Omar Elías Coco. Un O'Higgins que sigue haciendo una gran campaña en la categoría juvenil. Sí, bueno, la idea es que salga la gente y las personas que buscan a jugadoras que vayan a las regiones. Porque inconscientemente en las regiones donde están los talentos, los niños ya juegan más a la pelota, practican más deporte. Sí, eso porque es cierto. Es verdad. En cancha de tierra, hay que recordar que eso no me sorprende. Da un plus bastante grande cuando se hacen en lugares que son pocos amigables, sí, meteorológicamente, o de repente, claro, incluso como de infraestructura. Es como, claro, como la selección boliviana, la resistencia que tiene por jugar a esos metros de altura, que en verdad nosotros no estamos acostumbrados y ya. Y tú lo dijiste porque en realidad hay muy buen talento. Hay que recordar que incluso si uno se va, por ejemplo, a Concepción, uno qué, ¿a dónde va el recuerdo? Uno dice inmediatamente cuna de músicos, ¿o no? Hay que reconocer que Chile tiene buenos talentos en distintas, sí, áreas. Y bueno, y Aileen Medina es uno de esos talentos. Dos tantos en este partido. Es una de las jugadoras que es goleadora. Es goleadora. Claro. Nosotros la hemos visto jugar, por ejemplo. Sí, es una categoría donde tienen que prestarle atención a ellas, a la sub-17, porque todos le ponemos atención a la adulta. Sí. Pero la sub-17 es la categoría que nosotros deberíamos estar mirando siempre. Los futuros talentos. Sí, así que y sacarlo también, y explotarlo y estimularlo, porque le damos toda la importancia a la primera división, o sea, la adulta, y en verdad necesita más la sub-17. Hay que recordar que estamos con esa campaña Quédese a la sub-17, porque uno siempre olvida los pollos de al medio. Hay que recordar que el hermano mayor, en este caso la categoría adulta, como dijo la Coco, ya no tiene más, o va a dar lo último que más pueda, y lo que nos queda son estas, sí, categorías, la sub-17, a grandes miras para que también salga afuera. Sí, bueno, y Carla de revista FootFem publica, Carla Andrade, sí, publica en FootFem una foto del encuentro de Santiago Morning y de cómo estaba lleno entre comillas, estamos hablando de un estadio en Quilicura donde está el complejo deportivo de Santiago Morning, una galería, pero que había mucho público en la adulta, y en la sub-17 desapareció todo el mundo. Ese sí, está en esa foto, revista FootFem, para que, en revista FootFem. Entonces, sí, podría ser al revés, ¿por qué no juega primero la sub-17, después la adulta? Y también a la gente, en realidad, las compañeras, a motivar a la misma gente que ve esos partidos. Si usted es de la categoría adulta y es compañera, debería quedarse también a observar los partidos, ver de qué forma usted puede colaborar con el compromiso de las otras escuadras, claro, porque finalmente la retroalimentación es muy importante. Siguiendo con el otro, sigamos, duelo de la sub-17 de la zona centro, San Luis, que perdió ante Boston College por 7-2. Catrina Valencia y Maite Rodríguez para el elenco de Felipe Lepe, que eran las Canarias, y Sonia Kiffy en 7 oportunidades para las Águilas de Maipú. Es que Sonia Kiffy es la goleadora del campeonato sub-17. Es la jugadora, todo el equipo juega para Sonia Kiffy. Le crean todas las jugadas para que sea la que meta los goles. Bueno, estuvo hace poco igual participando en el campeonato internacional que hubo. Así es, selecciona a sub-20 también, a Juegos Sudamericanos. Los Juegos Sudamericanos. Hay varias escuadras que juegan, sí, para entregarle todos los pases a una. Es que, claro, hay distintos tipos de ataque, no sé, como, o de planteamiento. El que juega eso al jugador único, como es, por ejemplo, el Barcelona, o Argentina, que juegan para Messi. Que juegan para un jugador, claro, porque le crean, pero él siempre es el que anota.
que en este caso el Boston College, pero lo hace muy bien porque Sonia Kiffin. No, es como, claro. Siempre son 7, 3, 1. Es la goleadora y la figura que tiene el elenco de René Agüero, tanto las dos series. Y la, sí, y ya juega también por la vuelta, así que. Bueno, recordad que Boston College es un equipo invitado en este campeonato, exacto, al igual que la UH. La Universidad Austral, ¿sí?, de Valdivia. La Universidad Austral de Valdivia son equipos invitados en este campeonato. Y puede haber ahí un... Ahí para como... 2020, claro, ojalá que sigan, porque han sido equipos realmente muy fundamentales para el fútbol femenino. Ah, no, porque si es que la NFP llega a querer solamente equipos NFP, yo creo que Boston College va a buscar el nombre de Magallanes, yo creo. Claro. Y la UH hablar con la dirigencia de Deportes Valdivia. Pero ojalá se ponga. Que vean ahí la pepita de oro. Pasando a la zona sur, categoría adulta, Curicó Unido venció por 3-2 a Huachipato. Vanessa Riquelme y Javier Agreso, nuestra seleccionada nacional, con 2 tantos para el cuadro de las torteras. Evangeli Herrera y Aranza Araneda convirtieron en el equipo de Gonzalo Gutiérrez. Lance desarrolló en el complejo de Curicó Unido. Deportes Puerto Montt, que venció por 6-0 a Rangre de Talca. Daña Leal, Javier Blanco con un triplete, Estefany Vargas y Alexia Gallardo concretaron en el elenco de Mauricio Sanz. Doble disputa en Estadio Bicentenario, Chinquihue de Puerto Montt. Felicitaciones a la dirigencia salmonera Delfina por abrirle las puertas a las jugadoras de Deportes Puerto Montt a usar el estadio principal de el Bicentenario, Chinquihue, Coco y Javé. Mira, eso es una buena iniciativa. En el sur se dio, se lo pasaron, que ocupen la cancha principal. Así que bueno, felicidades y qué buena la iniciativa de la dirigencia de Deportes Puerto Montt por haber hecho esto, que cada vez somos más. Cada vez somos más. Claro. Sí. La Austral de Valdivia, que venció por 3-2 a Magallanes, Catherine Calbuyahue, Camila Guzmán y Génesis Ojeda anotaron para el cuadro de Nicolás Mujica. Janet Sastodillo y Narcisa Espera decretaron en el elenco de Ramón Velázquez. Encuentro realizado en el Estadio Universitario de Valdivia. Ojo con el nombre de Camila Guzmán, que sigue aportando muchos goles para la UACH. Yo creo que muy prontamente se va a venir a la región metropolitana a jugar por un equipo de la capital. Bueno, ahí los que andan en el son los cazatalentos los que tienen que andar ahí viajando y viendo qué traer a la ciudad. Lo mismo que Vanessa Riquelmo, la propia Javier Agres. Sí, bueno, Javier Agres, que esta vez se queda en Santiago. No viajó tampoco, no fue convocada para la, no fue convocada, para la nómina de la Roja Femenina. Claro. Fue una sorpresa, siendo que sumó minutos igual en el Mundial, entonces... Siempre adelantando todo. Bueno, siempre fue como probar diferentes nombres. Porque después no vamos a volver a nombrar a Javier Agres, por eso. De hecho, tenemos que hablar de eso después, la convocatoria, de las convocadas. Categoría juvenil, la juvenil sub-17, Puerto Montt, que goleó por 5-0 a Rangers, Catalina Huente Licán, María Gallardo, Javiera Gallegos, Laura Santibáñez, otro buen nombre, ¿por qué no?, para los equipos de Santiago, y Mayra González festejaron en el equipo de Sebastián Hernández. De lo que fue, jugó también en el Chinquihue. Curicó Unido, que perdió ante Huachipato por 3-0. Emilia Muñoz con un doblete y Kimberly Hernández concretaron en el equipo de las Acereras. En cuanto a lo que fue a jugar en el complejo de Curicó Unido y la Austral de Valdivia, que igualó 2-2 ante Magallanes. Catalina Aquebeque para el cuadro de las Valdivianas. Darlene Charle y Renata Méndez convirtieron en el conjunto de las Carabeleras. Hartos goles. Muchos goles y grandísimas jugadoras se pueden ver en la primera vez, tanto en la zona centro como en la zona sur. Sí, en el sur se consume harto el fútbol femenino y qué bueno que ojalá empiecen a haber más equipos. Es la idea. Que se vayan haciendo, se vayan uniendo, que hagan convocatorias, que no sean solo acá las pruebas de jugadores y que... Claro, se realicen distintos torneos en distintos lugares. Sí, y que la dirigencia de la Roja Femenina que vaya al sur, que vaya al norte, que no se quede con lo que está pasando afuera y claro, aquí en Santiago, ¿ves? Ya lo dijimos, que vean que el talento está en todo lo largo de nuestro hermoso país. Vamos rápidamente con los resultados de la sub-15. ¿Quiénes fueron los encuentros de esta fecha 3 de la primera rueda? Rápidamente. Vamos a ir rápidamente con Colo Colo, que venció por 2-0 Santiago Morrin, con doblete de Anaís y Fuentes para la escuadra de Claudio Soto. El lance disputado en la cancha 2 del Estadio Monumental. Colo Colo que sigue puntero, pero tiene mejor diferencia de gol las paisanas. Y la U con Calera, que van a jugar el miércoles 4 de septiembre en el Centro Deportivo Azul. En el partido que estuvimos, Palestino 1, Audax Italiano 0, con gol de Maite Tapia, que sigue haciendo grandes goles para el conjunto de José Tavilo en el Estadio Arturo Rojas de los Nogales de la Comuna, Estación Central. Tempranito ese día nos levantamos el sábado para llegar, ¿no? 6 de la mañana, partido que era a las 9 de la mañana. Sí.
Y debo decir que fue un partidazo, un solo gol, Maite Tapia, pero estuvo todo el partido así porque el gol llegó tarde, tampoco fue instantáneo, no, se luchó. Se peleó por ese gol. Había gente también, mucha felicidad a la gente que fue a apoyar. Bueno, Palestino jornada triple ese día, pues era la sub-15 partía el día. Claro. Abría el estadio Los Nogales y un clima rico, agradable, que fue beneficioso para el equipo de Palestina, finalmente, que se llevó 3 triunfos. Sí, así tú lo dijiste, estuvimos el día sábado desde muy temprano a las 9 de la mañana transmitiendo lo mejor para ustedes en una jornada triple de lo que fue la sub 15, 17 y la categoría adulta. Una jornada redonda desde la comuna de Estación Central en el estadio de Los Nogales. Pero rápidamente me gustaría saber cuál es su impresión de esta enriquecida sub 15, que nos da una muestra con un gran partidazo de Audax Italiano con Palestino de qué es lo que viene para esto de la sub 17. Así que rápidamente, ¿qué les pareció esta sub 15 a nivel técnico y táctico? Bueno, tiene jugadoras muy rápidas, pero él tiende a cometer los mismos errores que le pasa a veces a la sub 17 de Palestino, que es frustrarse muy rápido. Y yo creo que es lo que le pasa a todas las jugadoras. No, nosotros hablamos en específico porque es el partido que vimos. Pero claramente es un patrón que se repite en las jugadoras, pero por un tema de edad, de son niñas, o sea, deben, había una pequeña que debe, no sé, 9 años quizás. ¿Qué es lo que jugadora corresponde la sub-15? ¿El rango? ¿Cuál el es el rango etario? Pueden jugar niñas desde los 10 hasta los 15 años. Claro, de los 10 hasta los 15 años, entonces ella también lo sabe. Sí, 10 años, que probablemente más de alguna tenía 10 años. Y en realidad, como que si uno lo ve, están en una época, como tú le dijiste, de esto de ser como la pubertad, entrando a la adolescencia, en donde vienen problemas de crisis, de entendimiento, de conocimientos, de cambio del cuerpo, que son muy importantes, que es como tú lo que decías, puede eso incidir en lo que es su edad. Sí. Por supuesto. En mi caso, por ejemplo, sí, vi un Palestino bien técnico, aguerrido, rápido, que es como son los equipos que le gusta a la gente de Palestino, con una Maite Tapia encaradora y una Constanza Ojeda que aporta mucho equilibrio en la zona media y también de defensa. Tiene el gran futuro también la chica Constanza y también Valentina Campo, una puntera izquierda rapidísima también. Esas son tus nuevas figuras. Bueno, Maite Tapia, que tiene experiencia, igual está un poco más con un poco más de y Maitere Ríos de, también. Claro, está un poco más adelantada ya que ella juega en la sub 17. A veces el profe Claudio la usa. La utiliza en la sub 17 porque es muy buena. ¿Porque es muy buena o porque además no tiene como ese cambio para esa zona? Es delantera, Maite Tapia. Pero más que nada, yo creo que la usa para ganar más experiencia, mayor poder de gol. No, sí. No digo que Michelle Salazar no lo tenga, pero el último partido Michelle Salazar estaba jugando lateral por izquierda, sí, y no como centro delantera. La estaba ocupando de otra forma. Claro. Estaba igual moviendo las piezas. Bueno, el profe. Eso es súper interesante porque en realidad la necesidad de ir probando para saber si las niñas también tienen competencia y habilidades con otras, claro, con otra parte de su cuerpo, ¿no? Sí. Bueno, es lo que diferencia, bueno, lo que una de las cosas que tiene el profe Claudio, que de repente cambia todo el esquema. Y la mueve, y la baja, y la sube, y la da vuelta, y ahí él me se pone a jugar. Me gusta eso de ir probando. Así que un ajedrez. Sí. Qué bueno que comenzó también este campeonato femenino sub-15, porque era lo que se necesitaba. Ojalá haya un sub-20 pronto, que es lo que necesita también el entremedio de la sub-20, claro. Sí, porque hay muchas jugadoras que van a cumplir los 18 años que en verdad no, todavía no tienen la madurez para llegar a una selección nacional. Y quedan en el, claro, de cualquier equipo, y claro, quedan en el camino porque no hay una sub-20. Claro, y además también recordando que grandes de las escuelas tampoco imparten lo que es el fútbol femenino dentro de sus ramas, así que también el llamado a que la escuela lo comiencen a hacer, así como también puede ser las mismas juntas de vecinos, que es algo nuevo y es algo que también puede servir como intervención y acercamiento a la comunidad, comenzar a crear nuevas cosas para que esto del deporte en realidad en lo femenino se empiece a jugar en el barrio, como
como lo normal, o sea, para del mira, barrio vienen las mejores jugadoras y mejores jugadoras. A eso yo voy, yo toda mi vida, por ejemplo, en todos los barrios que anduve, del colegio, en la estación central, cuando iba a distintos lugares, a La Paz, en muchos lugares siempre de hombres, y de repente eran mixtos. Pero no habían grupos que fueran solo de mujeres. Ahora recién, desde el año 2014 en adelante, eso ha cambiado. Entonces en realidad es súper importante. Vámonos a ir rápidamente con las redes sociales por aquí. Me sopla mi Pepe Grillo rápidamente. Gracias a todo el mundo por conectar a través de nuestras redes sociales y nuestra plataforma Facebook de Pasión de Hincha. Vamos a darle un cordial beso y abrazo a nuestro amigo Víctor Gallardo, a Pamela Andrea Lazo, que dice, ¿cómo están? Saludos también para ti. Víctor Gallardo nos pregunta, ¿por qué no transmitieron el partido del Colo-Colo? Más que nada porque estuvimos el día domingo con la U y la Universidad de Chile, y el partido de la U y sub 17 se jugaba en la quinta región, en el complejo deportivo de Mantagua. Ante Santiago Wanderers. Sí, como la gente alguna no sabe, nosotros no contamos con fondos. O sea, todo esto es autogestionable. No. Entonces, para nosotros es difícil, por supuesto. Si tuvimos la posibilidad de viajar al sur hace unas semanas con Palestino, fue netamente porque se nos dio la opción a través del club de llevarnos, y ahí buscamos un lugar. Entonces, de verdad que es todo autogestionable. Esto es autogestionable. Ir a los partidos, así que hay mucha pasión en lo que hacemos, por eso nos encantaría. Y lamentablemente, por ahora tenemos un equipo de transmisión. Entonces, si tuviéramos dos, o fantástico, tres, claro. Podríamos ir uno a un partido, el otro a otro, pero no lo tenemos. Por el momento todavía contamos con un solo equipo de transmisión, así que se nos hace muy difícil a veces elegir el partido, pero tratamos también de llevar el... Bueno, y el llamado también es un poco eso. Si a lo mejor usted es alguien si quiere aportar, ama el fútbol femenino y le gustaría mucho aportar también en este proyecto. Sabemos que hay gente que le gustaría participar. Es totalmente gratuito, por amor y pasión al fútbol femenino. Pero bienvenido será en esta casa si quiere ser parte de este cordial proyecto y grupo de amigos también. Así es. Asimismo, le voy a dejar mi cariñoso saludo a Jaime Alegría, que dice: buen programa, ¿cómo crece Pasión de Hincha? Y sí, esa es la idea, que de esto se parta, pero despegar fuerte, porque el fútbol femenino va sumando gente, así que yo veo que esto, yo siempre lo he dicho, es un gran futuro. Y ayer nos dijo también alguien por ahí del periodismo, porque fuimos al Superclásico y dijo... O sea, el clásico universitario, Las mujeres no rinden porque en realidad no se paga bueno por ellas. Sí. Y yo decía, tranquiléis nomás, porque para eso es donde vamos. La idea es que también se comience a invertir en esto, en estos nuevos proyectos que es el género femenino. Por supuesto. Si la nueva era de las mujeres se está imponiendo. Entonces, ya no nos todos los deportes, no solamente el fútbol. Así es. Ni los sordos, ni lo que nos vemos, ni que queremos hablar tanto. También me quedo con LPT Tercera, que dice: fútbol femenino, amor 100% al fútbol femenino. Andrés Benavides, que nos manda sus saludos. Pamela Andrea Lazo, que dice: es verdad, en la sub-17 está el recambio siempre necesario para la selección adulta. Y tienes mucha razón, porque ahí están esos que uno dice diamantes en bruto. También nos quedamos con Manuel Urrutia, que dice: aguante PDH. Álvaro Ojeda: saludos a Pasión de Hincha, viva la FUTFEM. Saludos a Yerko, un gran abrazo. Saludo también a la sub-15 de Palestino, punteras invictas. Sí. Y miren, me quedo también con Álvaro Ojeda, que dice: saludos a la Connie, la número 13 del Tino. Y con esos saludos, ¿me quedan resultados de la sub-15? No, vamos a revisar la tabla de la categoría sub-17, cómo quedó esta semana ya. La tabla de la categoría sub-17, que sigue todavía con Colo-Colo puntero. Claro, con Colo-Colo puntero, recordando que estamos en la cuarta fecha de esta segunda rueda del Campeonato Nacional Femenino 2019. Quisiera saber rápidamente cuáles fueron los encuentros, sus resultados y goles. Vamos a ir rápidamente con la categoría juvenil del campeonato. Vale. Los datos Vamos a ir con Temuco, que venció por 3-1 Cobresal.
Juliana León, Juliana Yáñez y Bárbara Nahuel marcaron en el conjunto de Andrés Mercado. Natalia Lizana cortó las cifras en el equipo de Rodrigo Rojas. Partido que fue jugado en el complejo Labranza de Temuco. Universidad de Chile con la Católica, que no fue jugado por el partido palestino frente a Colo Colo, que se jugó el día sábado. Lamentablemente que tengamos que acudir a eso, Coco y Javi, a suspender un partido producto de las farras bravas, por ejemplo, de la Garra Blanca, en este caso, del cacique. No sé, en verdad todavía no tengo claro cuál es el verdadero problema, que fueran a hacer disturbio y destrozo a la comuna. Que fueran a rayar el CDA también, por ejemplo. Ah, miedo, está la U ahí. Ah, claro, pero que no sé, yo creo que no podemos seguir segregando, o sea... Palestino juega ahí, si tiene, va a jugar con la barra tiene que ir una barra, o sea, estamos tratando fue Católica, fue la U, de estimular el estadio seguro, pero sí. Eso no es anular o bloquear el acceso a las público, personas. Al público. Claro, yo creo que eso, como dice la Coco, que es algo que yo también comparto mucho, que yo creo que la idea siempre es ir mejorando, o sea, si nos quedamos con la idea de que hacen desmanes y en realidad no va a ir nunca más gente a participar y se acaba, con eso no avanzamos. Claro. Lo que tenemos que hacer es realmente hacer esto de las leyes del estadio seguro. Lo que pasa es que la justicia no está funcionando. Hay un estadio seguro que se tiene que empezar a respetar. Hay cosas que no se pueden entrar, hay cosas que no pueden suceder y si ocurren desmanes, entonces debe haber una sanción. Y esas sanciones que las personas no vuelvan quizás a ir al estadio o que tengan que pagar, pero tiene que empezar a funcionar, porque eso finalmente es lo que nos va a permitir y nos va a decir, perfecto, que la gente comience a ir al estadio de una forma tranquila, porque judicialmente va a haber una ley que nos va a amparar. Entonces, yo creo que esa es la invitación, en realidad, no a parar, a frenarnos, sino a decir, ok, abramos los estadios, pero si llegase a ocurrir, lo que va a pasar es esto. Porque así las personas siempre van a andar con el entendimiento de que en realidad hay algo que tienen que respetar, que tienen claro que cuidar. Sí. Porque la idea es que el fútbol se abra a la comunidad. Exacto. No que comencemos a decir... O que los complejos se abran no también a la comunidad. No puede ir, porque yo creo que usted también quiere ir al estadio. Yo, por ejemplo, me encantaría poder ir, haber ido siempre de chica al estadio, pero mi papá nunca me dejó ir. ¿Por qué? Por el miedo a que pudiese pasar algo. Por eso mismo, claro. Y ahora que puedo, que soy adulta, y voy y digo, me encantaría que mis sobrinos pudiesen ir de una forma tranquila, y creo que usted también quiere eso. Entonces, en realidad, hay algo judicialmente que tiene que empezar a funcionar. Queremos el estadio seguro a nivel masculino y femenino. Y que no baste no solamente con el empadronamiento de las barras, por ejemplo, de obviamente pasar, no sé, 900 entradas a la barra de los Dajos, de la Católica, de la Garra Blanca, y así, por más que todos los tengáis 100% identificados, porque son la gente que siempre va. Sí. No basta con el empadronamiento solamente. No, bueno, se supone que las personas que hacen que caen por, o sea, que sufren alguna acusación de estadio seguro quedan como vetados y no pueden ir nunca más al estadio, y eso es así porque en el estadio piden tus documentos. Por supuesto. Entonces tampoco es algo tan difícil, lo único que hay que hacer es hacerlo. Que se ponga, porque en verdad yo creo que es pega, pero eso no quieren, hacer pega. Claro. Es que finalmente eso es lo que uno... El político que chileno es flojo. Que no vaya gente, hay que no vaya gente, porque así mentalmente no van a haber atado. Mire, de hecho, si usted político no está escuchando por ahí, necesita personas que se sienten a conversar de esto y hablar de esto, nosotros no tenemos ningún problema en estar ahí, porque en realidad lo que queremos, como bien lo dijimos, es acercar el fútbol a la comunidad y que en realidad podamos estar tranquilos y que quizás a nivel personal el fútbol femenino sí sea una antesala también del masculino y que la gente pueda ir tranquilamente a ver el fútbol. Que sea eso como primera modalidad para ya después que pase, que se separen los dos y el fútbol femenino pueda ser pagado, que la gente pague por ir a ver el fútbol femenino. Obvio, pero la idea es que como tenemos que empezar de algo... Qué bueno que sean con los preliminares. Como yo también escucho por ahí a los políticos y tanta gente que dice, uno quiere cosas pero le falta la solución inmediata. La solución inmediata está, por ejemplo, en conversar y hacer conversatorios justamente para saber cómo podemos mejorar respecto a estas temáticas. Claro. Y también está el conversatorio abierto para ustedes, así que recuerden conectar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra plataforma Facebook de Pasión de Hincha. Ahí puede dejarnos
tus saludos, opiniones e integrarte también a esta conversación porque tú también eres parte de nosotros. Pasión FUTFEM, llevando para ti lo mejor de este fútbol femenino. Para seguir, Santiago Morning, que perdió por 5-3 ante el Cody Quique. Renata Cortés, Javiera Ramírez y Javiera Muñoz concretaron en el cuadro de Andrea Mardones. Catherine Cubillos en 4 ocasiones y Gabriela Rivera decretaron en el equipo de Alejandra Bisquet, que era Iquique. Encuentro afectado en el complejo de Santiago Morning de Quilicura. Sorprendente porque Santiago Morning estaba jugando siempre en el municipal de Miguelén, pero también sabemos que los domingos hay una escuela de fútbol. Y el fin de semana anterior a este encuentro, el partido comenzó con media hora de retraso. Y eso enojó no a la claro. Profe Paula Navarro, porque el partido estaba programado una hora y que se lo hayan cambiado es inentendible para ella y para la jugadora. No, y además lo que es retrasar un partido es mucho, son muchas cosas que van de la mano, así que, claro, prefieren cambiarse. Yo creo que, no sé si será para siempre, pero ahora están en Quilicura, en el complejo deportivo de Santiago Morning, y debo decir que no me esperaba menos de Catherine Cubillos. Es la jugadora que tiene el equipo, el Code Iquique, que marca goles. Por supuesto. Al igual que, bueno, Jenny Acuña, las hermanas Acuña en lo que es la categoría adulta. Pero, wow, 4 goles en un partido, Catherine Cubillo lo sigue haciendo. No me lo imagino, o sea, no me extrañaría... Estuviera llamada a alguna selección prontamente. No, claro, o a un equipo que se la quiera traer, algún equipo grande de Santiago acá. Sí, también, sí, me gusta. Siguiendo, Fernández Vial, que ganó por 2-1 al Audax Italiano, el equipo de Daisy Mardones, con goles de Camila Llévenes y Catherine Monsalves. Ángela Madariaga descontó para el elenco de Michael Obusleme. Duelo efectuado en el estadio Boca Sur de San Pedro de la Paz, donde estuvimos con Palestino y Nenta Fernández Vial. Sí, lindo, vamos a hablar de eso. Santiago Wanderers, que perdió lamentablemente por 9-0 ante Colo Colo. Kisi Cortés en 4 ocasiones. Tamara Mancilla, Nayeli Lorca, Margarita Collinao con un doblete y María Fernanda Vara celebraron en el conjunto del cacique. Pleito realizado en el complejo deportivo de Mantagua. Universidad Concepción, que cayó por 1-0 ante Antofagasta. Gol de Catalina Rodríguez para las Pumas. Partido que fue afectado en el estadio Universidad de Concepción. Y en el partido que nosotros estuvimos entre Palestino y Everton. Ganó Everton por 3-1. Daritza Martínez para las Faisanas. Agustina Moya, la hija de Rodolfo Moya, con un doblete. Y Tamara Miranda para el conjunto Las Ruleteras. Partido disputado en el estadio Arturo Rojas de los Nogales de la Comuna Estación Central. Rápidamente, apreciación de ese partido de la Sub-17. Everton con Palestino. Bueno, la Sub-17 de Palestino... Tiene bastantes debilidades las jugadoras. Es un equipo que le ha costado igual sacar un triunfo. Ha sido muy difícil. Y Everton, si bien no llegó parado de la mejor manera, supo cómo manipular. En verdad, cómo llevar el partido de manera que pudo conseguir hacer 3 goles con una. Ni siquiera con un. ¿Cómo decirlo? A ver. No hubo. Tanto ingenio, no tuvieron que poner tanta... Desapareció la defensa. Se me fue la palabra, sí. Desapareció la defensa de Palestino. No estaba, o sea, si bien... O sea, bueno, como yendo un poco a lo que tú querías decir, que en realidad no tuvo que hacer mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. No tuvo que hacer tanto esfuerzo para llegar a los 3 golpes. No tuvo, y a Palestino le costó mucho. Anotar el descuento. Tiene buenas delanteras, tiene buen equipo de medio campo, pero la defensa está flaqueándose bastante rápido. Y eso es porque no tienen las marcas estudiadas, las perdían. La marcación zonal o mixta. No, y la personal, la marcación directa al jugador, a la jugadora, no la tenían clara. No, en muchos momentos del partido estuvieron totalmente despejadas las delanteras de Everton porque no estaba la marca real. El trabajo de Everton para mí consolidado. Se ve que hay un gran trabajo de varios años del elenco Mario Vera, destacando mucho a la portera Fernanda Talavera, también a Agustina Moya. Lo que juega Vanio Maña por la izquierda es completamente impresionante. Martina Córdoba, la ex Santiago Wanderers. Gran central, se ve por algo es seleccionada sub-20. Junto a Krishna Cabrera, otra volante de creación que tiene
este Everton, que también proviene de las Caturras, se ve que hay gran futuro y por qué no pelear por el torneo el cuadro de la Sol y Cielo, Coco. Hay de todo en la sub-17. A nivel técnico-táctico, ¿qué crees que deberían mejorar? ¿Ambas escuadras? Bueno, yo, Palestino, trabajar las marcas. Creo que es lo principal. Es algo, yo creo que ni siquiera es lo principal. Creo que es lo único que puede estar provocando esos errores. Creo que el estudio de marcas es lo más importante. Y ahí no sé, yo creo, no, es que para mí me cuesta ver si es que de verdad el profe no lo practica. Yo creo que la jugadora no se le olvida, no sé. No sé si... ¿Por qué tanta indicación y no pasa nada dentro de la cancha? Es que dependen de repente mucho de los juegos de Danitza Martínez, de Yanitza Contreras, de Michelle Salazar. No puede depender de tres jugadores en un equipo. Si tú tuvieras que ser el director técnico en este momento, ¿cuáles son los cambios que harías para ese Palestino pudiera mejorar? Bueno, motivar e incentivar a mi equipo a ser un equipo más colectivo, más ordenado, más solidario a la hora de defender y atacar, porque el fútbol se juega tanto como de defensa y ataque, y ser equilibrado, pero no perder la convicción, la meta, que es ir a atacar y también defenderse cuando tiene que hacerlo. Entonces, con esas felicitaciones para el equipo de Everton, para un Palestino que tiene que avanzar, nos quedamos y nos vamos rápidamente con la tabla de posiciones para esta categoría sub-17. ¿Cómo queda? Se lo mostramos rápidamente a todas las personas en su casa. Así es. Clara, Colo-Colo sigue puntero con 41 puntos detrásito en la posición número 2. Universidad Católica con 34, harta diferencia, casi 10 puntos de diferencia. Everton en tercer puesto con 34 puntos. Deportes Iquique en la cuarta posición con 30. Universidad de Chile en el quinto lugar. Santiago Morning en la posición número 6. Le sigue Deportes Antofagasta en la séptima posición. Palestino en la número 8, la Universidad de Concepción en noveno lugar, en el décimo Audax Italiano, en la posición número 11, Fernández Vial, le sigue Deportes Temuco en la número 12, la número 13, Santiago Wanderers, y último sigue en la tabla, en la posición número 14, el equipo de Carlos Cáceres Cobresal. ¿Quién vendría siendo el Rodrigo equipo? Rojas. Rodrigo Rojas, perdón, Carlos Cáceres de la Duna. ¿Quién vendría siendo el equipo más eficaz de esta semana? Colo-Colo por los goles se queda otra vez con el equipo más eficaz en la categoría sub-17, Colo-Colo. Nos quedamos entonces con los saludos, bien digo, de nuestros queridos amigos que sintonizan con nosotros. Andrés Benavides, que dice: si Dios quiere, nos sumaremos a ese lindo equipo, porque queremos estar ahí con lo lindo de la fotografía. Nos encantaría entonces tenerte con nosotros, así que ya lo sabes, bienvenido si quieres ser parte de nuestro equipo de Pasión de Hincha. Saludos también a Silvana Galás, a Marco Antonio Celedón, que decía: malo, ese estadio, y de eso también hablaremos más adelante, sobre cómo está la infraestructura y cómo debería estar. También hablando sobre lo que recibió Universidad de Católica, y también a Pamela Andrea Lazo. Nos quedamos con una entrevista, no se vaya, porque rápidamente venimos con la categoría adulta, y recordando que hoy tenemos una gran entrevistada, la grande Ada Cruz, con su acompañante don Sergio Rojas, que fue entrenador de la Roja Femenina con las pioneras de la Selección Chilena Femenina de Fútbol a mediados de los 90. Vamos rápidamente a la entrevista y ya volvemos, no se separe. Bueno, amigos, acá estamos con la zona mixta de Pasión de Hincha con Fernanda Talavera, guardameta del Everton Femenino Sub-17. Bueno, Fernanda, bienvenida por primera vez al Facebook y al YouTube de Pasión de Hincha. ¿Por dónde pasó este gran triunfo de la escuadra roletera ante un buen equipo como lo es Palestino? Bueno, yo creo que fue un gran partido. Realmente estábamos con ganas de ganarles. Habíamos tenido una primera rueda, habíamos perdido con Palestino, y yo creo que nos preparamos harto para el partido, veníamos con ganas y lo sacamos adelante y ganamos, pudimos tener la revancha, como siempre nos da el fútbol. Un gran primer tiempo, sobre todo la notable actuación de Krishna Cabrera y también de Agustina Moya. Se ve que deben trabajar mucho la conexión o el ataque construido para poder llegar con claridad a la portería rival en sí.
Realmente trabajamos todas las semanas cosas diferentes, pero yo creo que es lo que más trabajamos, de la creación hacia arriba, más que nada también la salida. Y en verdad tenemos jugadoras que se conectan bien entre sí, tocamos muy... Realmente como que nos conocemos. Entonces, yo creo que eso es lo que más causa, sí. Con respecto a tu disputa de manera positiva con Valeria Echeverría, tienen ustedes dos muy buenas porteras, tanto tú como Valeria, así que debe ser una lucha constante día a día. No, realmente no. Con la Valeria tenemos muy buena relación entre porteras. Yo creo que es una amistad súper bonita. Y por lo menos yo llegué este año. Entonces yo siempre esperé alguna oportunidad para jugar y realmente no tengo ningún problema con seguir esperando. Porque aparte la Valeria lleva años en Everton. Es su puesto, entonces las dos trabajamos en conjunto, las dos nos apoyamos y en verdad yo creo que es súper bacán eso. Una campaña hasta ahora muy positiva, tercer lugar, ¿hay confianza de entrar a los juegos finales y por qué no ganar el torneo femenino sub-17? Realmente no nos basamos en la confianza, nos basamos en el trabajo, y más que nada. Creemos que podemos llegar, sí, pero no nos vamos a confiar en ningún sentido, vamos a trabajar hasta el final y hasta el último partido. ¿Cuál es tu máximo sueño con el fútbol femenino? Yo creo que crecer como jugadora, como persona y llegar a una selección, a un equipo más grande, pero desde a poco. Y del entrenador Mario Vera, ¿qué es lo que te dice siempre en cada entrenamiento? ¿Ser perseverante quizás o luchar siempre la perfección con tu puesto a lo mejor? Yo creo que Mario nos ayuda bastante a ser más fuerte, a pensar más duro, a formarnos más como más tolerantes, yo creo. Siempre nos ha tenido su manera de decirnos las cosas y yo creo que eso nos ha ayudado a todas a crecer como personas en lo mental, más que nada. ¿Qué huella te gustaría dejar en la vida o acá en el fútbol femenino, por ejemplo? Más que nada me gustaría poder hacer saber que podemos jugar igual siendo mujeres o hombres, o sea, que la sentimos igual. Sentimos mucho el fútbol siendo cualquier género, más que nada yo creo que es eso. Fernanda, si quieres dejar algún saludo para tus amigos, tus familiares, tus propias compañeras al medio digital Pasión de Hincha y su programa Pasión Futfem, que va todos los lunes de 20 a 22 horas, los micrófonos están abiertos. No, un saludo a mis compañeras de equipo de Everton, a mi amiga y a mi familia y a la Trini. Muchas gracias, Fernanda, y todo el éxito del mundo para ti y todo Everton Femenino sub-17. Muchas gracias. De nada. Aquí estamos nuevamente con Danitza Martínez, nuestra querida delantera de Palestino por este Campeonato Nacional Femenino 2019. Querida, convertiste un gol. Me gustaría que nos comentaras y nos dijeras qué tal fue y qué tal ha sido para ti jugar para Palestino. Me siento orgullosa de jugar por Palestino porque es el primer equipo que estoy y quisiera quedarme aquí, crecer y salir de acá. O sea, ¿te gustaría siempre perdurar y, a través de Palestino y llegar a otro tipo de fútbol que no fuera esta, a nivel internacional? ¿Te gustaría? Sí, salir del país para jugar por otro equipo, pero salir de aquí. Oh, me gusta esa elección de querer salir de acá. ¿Qué es lo que tú crees que deberíamos hacer para comenzar a contribuir y a mejorar en el fútbol femenino? Apoyarnos, la gente, venir a apoyarnos aquí a la cancha o al lado que vamos. Directamente con el partido, ¿qué fue lo que te pareció? Sí, lo dimos todo con nuestras compañeras. No fue el resultado que esperábamos, pero algo hicimos, que dimos todo en la cancha con mis compañeras. ¿Qué crees tú que deberían comenzar a mejorar? Hemos mejorado harto. Uh-huh. A la primera rueda hemos mejorado harto. ¿Bastante? Sí, bastante. Porque el primer partido salimos 8-1 con Conce y después íbamos perdiendo y después fuimos mejorando y hasta que llegamos a séptimo. Y en eso, cuéntame, ¿qué ha sido lo que han estado trabajando para poder lograr llegar hasta estos triunfos? Yo me siento feliz de mi parte porque hemos mejorado. Yo sé que sí. Pero la parte física, la parte técnica, lo táctico, ¿qué crees que ha sido lo mejor? La física, todo hemos mejorado. Físicamente han mejorado bastante. ¿Las hacen trabajar mucho?
Sí, harto. ¿Cuántas veces trabajan en la semana? 4 días. 4 días. ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que debería ser mucho más? Eso depende del profe, porque la no... Igual está bien descansar para estar bien para un día y después volver a la misma rutina. Quisieras que me dijeras, ¿cómo crees que o qué cosas deberíamos comenzar a hacer para hacer que esto del fútbol femenino mejore y avance? No sé, lo mismo que le dije, que lo apoye la gente, empiece a apoyar. Esto se vuelve una cadena. Y ustedes también apoyar. Gracias por apoyarnos siempre en cada partido, transmitirlo y eso. Una pregunta más personal. ¿Dónde te gustaría llegar? ¿Qué es lo que te gustaría finalmente ser en Grandes Ligas? Aparte de lo que ya me dijiste de estar aquí. ¿Cuál sería tu otro sueño personal? No sé, eso depende de cómo van la persona. Depende nomás. ¿Hasta dónde hay que llegar? Pero me gustaría llegar a la selección. Ni a la selección. Eso es un buen objetivo. Sí. ¿Y para eso qué es lo que tú deberías comenzar a hacer? Mejorarme a mí misma. Me encanta. ¿Te gustaría dejarles, te dejo la cámara para que le dejes un saludo a quien tú quieras? Tus palabras están abiertas para la gente de Pasión de Insta que te quiere y te escucha. Un saludo a mi tío que me apoya siempre, aunque no venga, pero siempre está ahí apoyándome, dándome consejos y eso, a mi mamá y a todos los quiero mucho. Muchas gracias. La última pregunta, si tuvieras que dejar una huella en el planeta, ¿cuál sería la tuya? Nosotros a través de nuestra plataforma Facebook de Pasión de Insta. Recuerda que estás en nuestro programa Pasión Futsal, tu programa dedicado 100% a la cultura del deporte y el consumo femenino. Recuerda que tú también puedes dejarnos nuestros saludos a través de nuestra plataforma Facebook. Ahí puedes dejarnos tus opiniones, saludos y ser parte también de esta conversación. No lo olvides. Conectar con el hashtag FootFem en PDH. Somos Pasión FootFem. Somos Pasión FootFem. Oye, yo súper insidiosa en todas las preguntas. ¿Por qué? Decía, es que estoy experimentando también en mi labor periodística y de repente. ¿Cómo debe ser, Jai? Patúa. ¿Está bien? Pero bueno, quisiéramos entonces rápidamente llevar a todas las personas. En su casa están esperando qué es lo que sucedió con este Campeonato Nacional Femenino 2019 a nivel de la categoría adulta. Hay que recordar que estamos en la cuarta fecha de esta segunda rueda. Así que rápidamente, con voz fuerte y clara como me gusta. Vamos con Temuco que goleó por 7-0 a Cobresal. Cristel Muñoz con un triplete. Nardi Guzmán, Camila Moraga, Javiera Torres y Javiera Payán marcaron para la escuadra de Eric Martínez. Duelo que fue jugado en el complejo Labranza. Fernández Vial, que perdió por 5-1 ante el Audax italiano. Dina Barría para el equipo de José Espinosa. Paula Espinosa con un doblete. Mariana García, la mexicana, con 2 tantos. Y Solange Gamboa decretaron en el equipo de Flavio Magnolfi. Un encuentro que fue jugado en el Estadio Boca Sur de San Pedro de la Paz. Santiago Morning, goleada 6-0 al Cody Quique. Roselor Borguela, Karen Araya, Daniela Pardo con un doblete. Suelen Gras y Laura de la Torre convirtieron en el conjunto de Paula Navarro. Santiago Wanderers, que perdió ante Colo Colo por 3-0. Rosario Balmaceda, Isidora Arabe y Valentina Díaz festejaron en el cuadro de Jaime Zapata el día de ayer en el complejo deportivo de Mantagua. Universidad de Concepción, que perdió ante Deportes Antofagasta por 3-1. Antonio Alarcón para el cuadro de Nilsson Concha. Francisca Olmos, Nicole Delgado y Katrin Carvajal marcaron en el cuadro del húngaro Itzman Jotzi. Partido factor en el estadio Universidad de Concepción. Un partido en el que estuvimos ayer en formato radio. Universidad de Chile, que venció por 3-2 ante la Católica. Elisa Pérez, Montserrat Grau y Daniela Zamora celebraron en el equipo de Raúl Aburto. Gabriela Aguayo descontó con 2 goles para el cuadro de Ronnie Raonic. Pleito jugado en el Estadio Nacional. Y acá me quiero detener, Javiera, Javi y Coco. Felicitar
a las dos hinchadas de la U Católica por casi llenar el Nacional en el segundo tiempo. 15.000 personas, algo increíble para aplaudir. Bravo, sí, es verdad. Aunque sea, habían sido entradas regaladas, porque sí, el fútbol femenino se merece ese aliento. Por más que la jugadora, de repente, yo creo que no se colocaron nerviosas, Isa Pérez demostró que tiene la gallardía, y todas las jugadoras, tanto de Católica como sí, la U, demostraron que no les pesó el público. Bueno, partió, poquita gente de a poco fue llegando, pero sí, efectivamente, se realiza un récord. Cuando termina el partido, ya más de 15.000 personas estaban dentro del estadio, así que es hasta ahora el partido con mayor cantidad de público en la historia del fútbol femenino de nuestro país. Sí, si bien no fue todo el partido, sí llegó, pero yo creo que la gente que llegó después se debe haber arrepentido de no haberse ido temprano. Porque debe haber llegado y ver ese partido, partidazo que estaba dando la Universidad de Chile con la Universidad Católica, que si hubieran querido volver, haber llegado desde el principio. Qué lindo generar ese llamado a que los estadios se llenen de esa envergadura. Por más que sean por entrada regala, porque a veces es difícil incentivar o motivar a un hincha por más. Sí. Porque el fútbol femenino aún todavía no está como con la importancia que sí tiene que tener, si lo comparamos con Brasil o con Argentina a nivel de Sudamérica. Pero es que, como lo hemos hablado siempre, eso también depende del nivel cultural y del consumo deportivo también que tenga el país. En este caso nosotros también estamos bastante por debajo de aquello. Sí. Hay que recordar que de repente, si uno habla, por ejemplo, de quiénes son los tenistas ahora que ganaron último, te puesto que un poco saben. O por ejemplo que en remo, en kayak, las niñas que pasaron para Tokio. Sí, poco bueno, sabemos. Sí, entonces, es verdad. La cultura de saber de deporte está bastante por lo bajo. Entonces, de repente también la invitación es que no solamente sea en la antesala de que nosotros sepamos, sino que a nivel de escuela esto se esté sabiendo, de que los niños estén leyendo el diario, por ejemplo, de forma semanal. Sí, queremos fomentar algo, ya que vean Pasión Futfem cada lunes y también las transmisiones del fútbol femenino. O sea, yo creo que el hecho es que si queremos fomentar las buenas cosas, hay que fomentar, por ejemplo, si quieren tanto matemática y lenguaje, ok, lenguaje, lectura, leamos el diario. Y que los niños estén toda la semana leyendo el diario, lo que pasa a nivel deportivo, político, económico, porque finalmente eso es lo que va a quedar en nuestro país. Por eso hay que estudiar historia de todas las áreas de nuestro mundo, no solamente del deporte. Pero bien, como lo dijiste, precioso el espectáculo que se haya llenado con tanta gente. Como bien lo dijimos, yo creo que jamás esperaron esto de ver una rama de las femeninas jugando, las niñas tampoco. Con esa cantidad de público también. Con esa cantidad de público, yo creo que es muy hermoso ver que el espectáculo también puede ser abierto para todas las personas, que también hayan sido los hombres bastante corteses, o sea, no gritaron. No gritaron garabato, las barras, los de abajo, los cruzados, no. Bueno, lo más que escuché ya no seguido, pero lo mínimo, y eso fue antes de que salieran las escuadras. Después de eso, nada, y yo creo que eso es muy bueno, porque también habla de que tenemos que tener una comunicación en base al buen entendimiento y que esté lejos de las groserías. Lo único negativo, lo más estruendo, lo de abajo, pero nada más, al final hice el encuentro. Sí, y fue una. Y lo otro, bueno, el típico ole que tiene que estar, porque es parte de la cultura del fútbol, pero yo creo que lo más que puedo criticar es el silbido. En algún momento empezaron con el típico silbido, así como molestoso, pero todo lo demás muy bien. Harto grito, harto apoyo, aplauso. Sí. Cuando terminó el partido, las muchachas se acercaron a sus barras y se despidieron, y la barra las despidió. Y sí, muy bonito, muy bonito. Pero no nos quedemos solamente con la Universidad Católica, con la Universidad de Chile. Y recordemos que nosotros también estuvimos en otro partido, que este fue Palestino versus Everton por la categoría adulta. Rápidamente me gustaría el resultado, lo dijimos, ¿no? Pues no, el resultado, los goles y qué es lo que piensan de lo Palestino que goleó por 4-1 al Everton. María José Urrutia, Marjorie Hernández en dos ocasiones y Javier Salvo anotaron para las tinas, para el cuadro que dirige Claudio Quintiliani. Y Valesca Arias, la goleadora histórica del Everton, goleadora la Copa Libertadores Femenina 2010, descontó en el equipo de Mario Vera, todo lo que fue jugado en el estadio Los Nogales de la Estación Central. Sí, bueno, partidazo también el que vimos de la categoría adulta. Dos goles, Mario Hernández, la jugadora del partido.
la número 8, que cómo pone sus balones, cómo puede centrar de esa forma. Juega de memoria, Marjorie Hernández tiene una habilidad brutal. No sé, no mira, está, no mira. La jugadora está allá y la tira y le llega y no mira, no mira. Juega de memoria y eso... Oh, claro que sí. O sea, que pueda controlar la potencia que tiene que llevar el balón, de qué forma pegarle y pensar en todo eso sin calcularlo, sin tener la visión y de hacerlo y que se consiga. Eso da a entender que, hay un que es una jugadora y que qué bueno que volvió al fútbol. Eso puedo decir. Rápidamente, me gustaría que viéramos en tema de Ayudemos al DT. ¿Qué es lo que piensan ustedes que deberían mejorar estas escuadras? Bueno, Everton es uno de los también de los equipos que son más de los más fuertes que tiene este campeonato. Valesca Arias, que también es una de las goleadoras potentes y de esas jugadoras, de esas delanteras que se necesitan también en nuestro fútbol. Palestino ya está como a otro nivel. Da esa sensación de que es una máquina, que su mecánica funciona tan bien, porque cada pieza cumple tan bien su función, que al momento de que realiza un cambio, el profe Claudio también cambia la pieza por una pieza igual de buena. Entonces, puedo asumir que por eso solo es inmadurez lo que provoca que la sub-17 no sea igual de buena, porque el profe también la dirige a ella. Creo que eso puede pasarle, porque si hay frustración, la adulta se ve, hay momentos que se molesta. Aparte que hay harto roce, sobre todo a las delanteras de los equipos. No, y de los equipos en general. Siempre hay harto golpe y entonces eso provoca molestia. Frustración, roce. Mira, qué bueno que no se vea, claro, porque claro. Si no yo estaría ahí los angustitos. Claro. Les da gustito contando todo. Rápidamente, tenemos ahí la tabla para... Por supuesto que sí. Entrar rápidamente a la tabla final de posiciones para esta categoría adulta. Bueno, y están contando también quién es el equipo más eficaz de esta semana. Así es, bueno, Colo Colo en ambas categorías está en la punta de la tabla con 49 puntos. Le sigue Santiago Morning con 47. Poquita diferencia, o sea, si se Colo Colo pierde o empata y el Morning gana, ya lo estarían igualados o puede pasarlo ya, así que la ficha que viene, ojo ahí. Palestino en el tercer puesto, Deportes Antofagasta en el cuarto lugar, Everton le sigue en la quinta posición, Universidad de Chile en la sexta, Deportes Iquique en la séptima, en la octava posición, Fernández Vial en la número 9, la Universidad Católica le sigue, Audax Italiano en la décima posición, Deportes Temuco en la número 11. En el número 12, la Universidad de Concepción, Santiago Wanderers en la posición número 3 y Cobresal sigue en la punta de abajo de la tabla con 0 puntos. Yo eso, quiero destacar a Deportes Antofagasta por alcanzar el cuarto lugar ahora y desbancar a Everton, que Everton está haciendo una gran campaña también en el torneo, porque quiere entrar a los playoffs, pero ojo con Antofagasta, que Antofagasta con el húngaro Jotzi quiere entrar y por qué no ganar el campeonato. Son súper buenas las de Everton, son rápidas, audaces. Sí, es muy buen equipo. Es muy buen equipo, recordad que Everton equipo. Es uno de el los primer que primer bicampeón de Chile. Sí, que nos dio también uno de, el segundo cupo también es a raíz de Everton. Recordad que no es solo Colo Colo. De repente ahí yo sentí que había una cierta molestia entre Palestino y Everton, como por una, yo creo así como unas caídas sobre exageradas por parte de él. Sí. ¿Es mi impresión? Puede ser. Es así. Sí. Y Colo Colo que está más imparable que nunca, pero ojo que el Morning ahí puede, por qué no, también pelear el bicampeonato con Contra Rojas, con Karen Araya y Gonzalo Engalás, que trajo refuerzos de otro mundo, desde Europa, igual que Colo Colo con Yesenia Paloma López y Rocío Soto. Así es. Nos quedamos con saludos de ustedes que están conversando también a través de nuestra plataforma Pasión de Insta, Pato Rivera, quien se ha unido y dice: hay que trabajar en los colegios, los niños hay que comenzar a educarlos, a incentivarlos. Los equipos debiésemos ir a visitar a los colegios con nuestras jugadoras que comparten actividades en conjunto, etcétera. La niña a los 5 años ya debiesen estar comenzando, bien digo, en sus colegios. Mira qué buena idea esa de que
vayan los equipos con sus jugadoras a motivar a las escuelas de que hagan estas escuelas de repente recreo entretenido, de repente jugar. Eso es una política de clubes y que también para mí debería también nacer del gobierno en conjunto al Ministerio de Educación y el Ministerio del Deporte. Así que un llamado también a la gente que compone el Ministerio del Deporte y Educación de nuestro país, que el deporte es lo mejor para las personas, Javi y Coco. Así es, también a José Luis Espinosa Cabrera, que dice saludos a todo el equipo de Pasión de Insta, y Andrés Benavides, que dice el fútbol femenino va a crecer en Chile junto a #FootFem, porque con la tremenda cobertura que le dan, esto crecerá para Chile y el mundo. Y esa es la idea y nuestra promesa también como equipo de Pasión FootFem, tratar de buscar la cobertura de todo lo que se pueda para este Campeonato Nacional Femenino 2019, recordando que no tan solamente tenemos que ahondar en las grandes categorías, sino en quienes también tienen que iniciarse en todo esto. Bien lo dijo mi querido amigo Yerko, las políticas no solamente deben comenzar desde los clubes o las jugadoras, sino que esto tiene que ser a gran escala también, incluyendo al Ministerio de Deporte y de Educación. De Cultura también. Y de Cultura, que son quienes presentan también estas políticas para poder incluir el deporte en nuestras escuelas. Así que nuestro llamado es a incorporarlo, recordando que somos uno de los países de Sudamérica con los mayores índices de obesidad y sedentarismo. Así que eso es muy importante de recordar. Con eso nos vamos a ir rápidamente a nuestras entrevistas, recordando que se tiene que quedar porque luego de esto vienen dos grandes invitados. Estarán con nosotros Ada Cruz, ex delantera de la Roja Femenina, actual una de las pioneras del libro de la Batalla de las Pioneras, junto a don Sergio Rojas, ex entrenador de la selección chilena de fútbol a finales de los 90, donde fue tercero ahí de ese mundial no tan, ¿cómo decir?, no tan oficial, donde Chile mundial no mundial. Claro. Mundial no mundial que fue, pero sí. Así que no se mueva y quédese porque ahora va la entrevista y de vuelta vamos a estar con Ada Cruz y Sergio Rojas. Así es, vaya a buscar algo rápidamente para picar y cuéntele a sus amigos que se conecten con nosotros para saber sobre la gran historia del fútbol femenino. Seguimos, amigos, acá en la zona mixta tras el triunfo de la U por 3-2 ante Católica. Estamos con Raúl Aburto, entrenador de la U femenina. Bueno, profe, bienvenido por primera vez al Facebook y al YouTube de Pasión de Hincha. ¿Cuál fue la clave para ganar este partido teniendo una presión bien positiva de parte de la hinchada de la U, de la Católica? La clave es lo que hablábamos mucho con las chicas esta semana, que tiene que ver con la convicción del trabajo que estamos haciendo, con lo que hemos entrenado. Con no hacer nada que nosotros no hagamos, sino que tiene que ver con la identidad que nosotros queremos implantar en el juego, con nuestra forma de jugar, creer en nosotras, en las herramientas que ellas tienen para jugar. Esa fue al final la clave de tanto de los partidos pasados como este. Esa forma de juego se vio demostrada mucho en el primer tiempo, muy ofensiva, con dos goles, y después ya en el tercero con otro gol bien sorpresivo, hasta que Católica lanzó su línea futbolística y vieron los dos goles de la Gaby Aguayo. Sí, yo creo que pudimos después del 3-0 haber a lo mejor marcado otro más. Creo que también hay un relajo de nosotras en ese momento de no manejar mejor el balón. Eso le dio opción a Católica de adelantar su línea, de haber hecho estos dos goles que al final nos complicaron más de la cuenta. Pero creo que al final, sumando y viendo todo el partido, hay un saldo positivo para nosotras, aparte del marcador. Esperaba que la hinchada la U viniera en masa a ver este encuentro, quizás sí por el partido que había de fondo, pero igual para mí era 20.000 personas viendo femenino, algo que fútbol femenino que era algo impensado hasta el año pasado, por ejemplo. No teníamos una cantidad fija a lo mejor de personas que podía venir a ver el partido de las chicas. Siempre fue bueno, primero la invitación de jugar de preliminar, que se dio el tema de ser el superclásico tanto en varones como en mujeres. Contentos por la experiencia, las chicas lo disfrutaron, que era lo que nosotros queríamos, y ojalá esto se siga ocurriendo, que venga más personas a ver el fútbol femenino, que esto siga creciendo. Para nosotros es súper importante eso, no solo el resultado ni el partido en sí, sino la experiencia, el contexto,
el jugar con un estadio que te esté gritando, esas son cosas que van a quedar siempre en la cabeza de las chicas y eso es lo que también queríamos vivenciar. Que son muy lindas y que también se baraja a nivel del Congreso que hayan partidos preliminares de fútbol femenino antes del masculino. Usted entonces debe ser como partidario de que se pueda dar esa lógica. Como preliminar o que sean cosas más masivas, a lo mejor, que a veces no se va a poder ser preliminar por distintas cosas o distintas variables, pero que sea que haya un público más masivo, que esto se vaya, que vaya generando, que vaya, vengan más familias. Todo eso creo que nos aporta, no solo al club, no solo en este caso a la U, sino que al fútbol femenino en general, el desarrollo, lo que tuvo la selección hace un tiempo atrás. Creo que todas esas cosas van sumando y van ayudando a que esto siga creciendo. 3 puntos de oro, profe, para la U, que lo hacen salir de la 10ª posición. ¿Hay confianza, optimismo de entrar a los juegos finales de acá a fin de año? El objetivo, vamos a ir paso a paso. Tuvimos un primer semestre complejo, no tuvimos los resultados que queríamos. El segundo semestre ha sido mejor. El triunfo con Iquique allá fue importante, ahora este triunfo aún más. Subimos de a poquito. Y vamos a trabajar para llegar ahí. A lo mejor nos va a faltar tiempo, pero vamos a trabajar para poder quedar primero lo más arriba posible y segundo, si se nos da el tema de playoff, bienvenido. El regreso de varias jugadoras seleccionadas nacionales a nuestro fútbol femenino chileno provoca que venga más gente, que se profesionalice más el torneo y se ponga quizás más competitivo también, y yo creo que la U también quizás para el próximo año quiere traer como jugadoras que algunas estuvieron por la U. Sí, o sea, hemos tenido chicas que cuando vienen entrenan con nosotras, que son parte del club, el mismo de la Montse Grau, que ya vuelve y jugó por acá. También depende de otros factores, que no tiene que ver solo el gusto y la identidad por un equipo, pero claramente que haya vuelto jugadoras mundialistas, que hayan estado en el extranjero, que ahora vuelven acá a Chile y que eso le da, sube el nivel al campeonato, obviamente, provoca interés más masivo. Y creo que todos ganamos con ese regreso. ¿Qué le pareció la nómina de la Roja Femenina, donde está la Dani Zamora, una de sus delanteras, y también varias otras jugadoras que vuelven, como la Pancha Mardones, que está haciendo un gran campeonato también? Sí, la Pancha es una muy buena jugadora. Yo creo que también hay una búsqueda, a lo mejor, de ir también teniendo un poco más de jugadoras dentro de la visual que puede tener el cuerpo técnico de la selección. Así que creo que para este tipo de campeonato siempre es bueno tener este tipo de nómina, con que no sea siempre el mismo grupo mundialista, porque también hay varias jugadoras que tienen el nivel a lo mejor para integrarlo. Completamente. Y a nivel de sus sueños, ¿cuál es su máxima quizá ambición, profe, con lo femenina o ya como entrenador de fútbol femenino profesional? Yo creo que más que un sueño a largo plazo es poder ir quemando etapas. En la U estamos haciendo un trabajo dentro de nuestras condiciones lo más serio posible, con una sub-15, queremos armar una sub-13, estamos realizando pruebas masivas, una sub-17 que está ahí todavía a un puntito de ingresar a playoff, con un equipo adulto también que lo hemos tratado de estructurar y pensando siempre en la formación, que ojalá el equipo adulto de la U sea de un 80-90% de jugadoras que se hayan formado en el club. Entonces ese es nuestro anhelo como cuerpo técnico, el trabajo serio, el trabajo día a día, y de ahí para arriba, quién sabe. Eso uno no se pone meta, sino que el trabajo que uno tiene todo el día te va a dar al final el logro o te va a ir abriendo puertas para más adelante. Y apoyo por parte de la dirigencia de Azul Azul, en especial de 2 jugadores simbólicos de la U como Sergio Superman Vargas y Rodrigo Golver. ¿Han estado con ustedes? ¿Han tenido charlas, por ejemplo, con la dirigencia de Azul Azul o con estos 2 directores que fueron futbolistas, por ejemplo? Bueno, el hecho de que seamos nuevamente preliminar de un partido de la U creo que habla de un apoyo de la dirigencia. Ellos estaban ahora con nosotros, ahí están muy pendientes de lo que está pasando en todas las categorías, no solo en el femenino, sino que en todas las categorías en el club. Entonces, es un tema política del club, no tiene que ver con a lo mejor algo puntual o algún revuelo social que estén en este momento generando el fútbol femenino. Que, como te digo, que hayamos sido de nuevo preliminares, que en un superclásico se nos dé la opción de ser preliminar, con todo lo que eso significa, habla de una política club, habla de un apoyo de todos los ámbitos del equipo, y nosotros lo quisimos aprovechar de la mejor manera, y qué bueno que se dio con un triunfo.
Para ir terminando, profe Raúl, ¿algún saludo o mensaje que quiera dejarle a sus amigos, a sus dirigidas, a Pasión de Hincha por estar transmitiendo este encuentro en formato radio y a su programa Pasión Fútbol todos los lunes de 20 a 22 horas por el Facebook Live de Pasión de Hincha? A toda la gente que trabaja acá con nosotras, que a las chicas principalmente, que esto es de ellas, a las familias de ellas, al cuerpo técnico, al club, a la dirigencia, a toda la gente que hace posible que nosotros estemos fin de semana jugando y representando el equipo. Creo que este triunfo principalmente son de ellos. Y a ustedes también, que fin de semana van a todas las canchas. Creo que también ha sido un trabajo no solo de ahora, de harto tiempo hacia atrás. Entonces también esto, que el fútbol femenino crezca, también es harto trabajo de ustedes. Muchas gracias, profe, y todo el éxito del mundo para usted junto a toda la U femenina. Listo, gracias, Diego. De nada. Muchas gracias. Continuamos, amigos, acá en el Estadio Nacional, tras la victoria por 3-2 de la U ante Católica. Estamos con Javiera Moreno, volante de la Católica y vicepresidente Alan Hoff. Bueno, Javiera, ¿qué sensación te dejó jugar acá en el Nacional con este lindo marco público de casi como 30.000 personas viendo su partido? Contenta por la instancia. Creo que independiente del resultado, un hito histórico, que se abra el Estadio Nacional para el fútbol femenino, para un preliminar, a un clásico. Creo que fue un bonito espectáculo, espero que hayan disfrutado del partido. La verdad es que siempre esa fue la intención y ojalá que se sigan abriendo más estadios para el fútbol femenino y con este mango, o sea, con este marco de público. No, y completamente, porque eso era lo que ustedes venían pidiendo hace muchos años. Había comenzado con Colo-Colo, con otros clubes, y qué bueno que por fin se pudo dar en un clásico universitario y que haya venido también la gente y que haya respondido también el público de ambas hinchadas. Sí, la verdad es que nada que decir de la parte del público, se portaron súper bien. Por suerte estaba la gente de Católica antes, sentimos todo el apoyo de ellos durante el transcurso y durante, o sea, y al final nos apoyaron siempre, y también la gente de la U apoyando mucho a su equipo. Y al final, qué rico esto, que se da el respeto al fútbol femenino, que no caigamos en estupideces, así que muy contenta por eso también. ¿Piensas que fueron dos tiempos para cada equipo, el primero para la U y el segundo quizás más lleno para la Católica? Sí, la verdad es que el primer tiempo fue mucho de estudio, tuvimos también algunas llegadas que no las aprovechamos. En el segundo, la verdad es que la toma de decisiones nos pesó, tuvimos un par de lesiones. Por suerte, Gabriela pudo notar ese doblete, tuvimos un palo. Entonces, quizás fue uno para cada uno, pero quedamos con gusto a poco, obviamente. El hecho de que haya vuelto Fernanda Cárdenas al fútbol, que ahora que haya vuelto también Gabriela, ¿sientes que Católica está preparada para ser un equipo protagonista en el fútbol femenino de acá varios años más? Sí, eso es lo que queremos. Onda, tenemos una muy buena 17, bien, va segunda, tenemos buena cantera, la gente se está sumando, están viendo que el proyecto está siendo más serio, eso se muestra desde el club, con esta instancia también mostramos eso, y yo creo que el trabajo viene siendo un poquito más serio y eso va a hacer que la gente se siga interesando también en llegar acá, en tener mejores jugadoras y así ir mejorando. La verdad es que yo creo que sí. A nivel un poquito de Dan Hoof, ¿se pueden saber algún proyecto que tienen para ahora, para el presente o los próximos 5 meses en sí? Sí, buscamos obviamente muchas cosas de a poquito en conjunto con la NFP. Ahora queremos irnos más con un tema súper importante que ya lo hemos conversado, lo presentamos a las jugadoras, que es un protocolo de acoso y abuso. Queremos lograr implementarlo, ojalá que cada club tenga su propio protocolo y así lograr erradicar conductas que puedan ser como que desfavorezcan a la jugadora, y empezar a meter también un tema de respeto que tiene que ver netamente con género, y es súper importante también empezar con esos temas a meterlos dentro del fútbol. ¿Qué le hace falta quizás a Católica para seguir luchando por entrar a un playoff este año? Estructura, yo creo que todavía estamos un peldaño por abajo de varios clubes. Por arriba está Colo Colo y el Chago, de ahí viene Palestino, Everton ahí viene, y ahí un peldaño más abajo venimos todo el resto. La tabla, en la medianía la tabla está súper peleada, aún no tenemos tantos recursos, el club está pensado, o sea, todos los cambios que hace los tiene muy pensados. Falta todavía también de nuestra parte, bueno, son más que nada recursos que se van a ir dando a medida que vayamos visibilizando al fútbol femenino y que tengamos más auspiciadores. ¿Qué te pareció la nómina de Estrada Roja femenina, que realizó un gran mundial y ahora que va a jugar un cuadrangular en Brasil? Bien, creo que hay algunas novedades, sorpresas de campeonato nacional, debe ser por algo.
Bueno, varias jugadoras del medio estaban haciendo muy buen papel en el campeonato nacional. Quizás estaban entrenando también en la semana acá con Letelier acá en Quilín. Sorprende, obviamente, pero creo que tiene que empezar a darle oportunidad y buscar un medio un poquito más fresco. Así que me parece súper bien que nuevos jugadores se estén sumando. Para ir finalizando, Javi, ¿algún saludo o mensaje que quieras dejar a tus amigos, a tus familiares, a tus propias compañeras, al medio Pasión de Hincha y a su programa Pasión Foot Fem, que va todos los lunes de 20 a 22 horas, donde queremos tenerte algún día lunes? Los micrófonos están abiertos. Nada, agradecer a ustedes por darse el tiempo de transmitir desde hace mucho tiempo. Agradecer a los hinchas de Cruzado, a la gente también del club, que se portó súper bien con esta instancia. Mis compañeras, mi familia, obviamente mi abuelo era Cruzado, así que qué rico poder haber jugado en representación de la Gato acá y en un clásico. Así que nada, un saludo más que nada para ellos. Gracias. Muchas gracias, Javiera, y todo el éxito del mundo para ti y toda la escuadra de la Católica Femenina. Muchas gracias. De nada. Quedaron con nosotros a través de nuestra transmisión Facebook de Pasión de Insta, recordando que estamos en el programa Pasión Foot Fem, donde hablamos lo mejor del fútbol femenino. Recuerda que tú también puedes dejar tus saludos, opiniones y también ser parte de esta conversación con el hashtag FootFem en PDH. Somos Pasión de Insta, llevando para ti lo mejor de este fútbol femenino. Hoy tenemos unos grandes. Así es, bueno, ya pueden ya divisarlos aquí en nuestro estudio. Ya están con nosotros los históricos, quienes queríamos tener, nuestra queridísima Ada Cruz y Sergio Rojas, seleccionada nacional de la primera selección nacional femenina en el año 1991, que ganó todo, botín de oro, goleó en tres campeonatos seguidos, una delantera de tomo y lomo, podríamos decir, en esos años. Por supuesto. O sea, Madonna, ¿ahora juega todavía la pelota? Sí, aún. Ah, entonces, todavía. Todavía golea. Todavía estamos presentes. Así es. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme a este programa. Estoy muy complacida acá con mi profesor, que lo veo siempre. Y gracias a ustedes también y a contar un poquito de la historia, pero falta acá la figura. La presentación. Por supuesto. El muchacho, por favor. Presente a don Sergio. Hola, don Sergio. Él fue el ex entrenador de la Roja Femenina, también dirigió a Ada Cruz a finales de los 90, y también para que nos pueda hablar de ese mundial por invitación de parte de la FIFA, donde Chile fue tercero en la India también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hacía unos días que ya está vigente esta invitación. La habíamos postergado y anoche me llamó Yerko, y muy complacido, obviamente, siempre recordar, sobre todo que, y de sobremanera, tan lindos recuerdos, ¿me entiendes? O sea, fue una experiencia inconmensurable para todos nosotros. Haber ido a la India el año 94 era como ir a la luna, o sea, era una cosa impresionante, y con todo lo incipiente que se podría decir que en el universo jugadora, logramos un tercer lugar e hicimos historia, es una cosa que rompió todos los esquemas, o sea, fue quijotesco lo que hicimos, con un tercer lugar entre selecciones fuertes de Europa, de Asia, de Oceanía y de África, ¿me entiendes? Entonces nosotros meternos tercero fue todo un logro impresionante, sobre todo los resultados que se nos dieron. Llegamos a semifinal, perdimos con Rusia, que tenían incluso la mejor jugadora del mundo en su tiempo, que era Irina Gregorieva, que ella con Mia Hamm, la norteamericana, eran las dos mejores jugadoras del mundo. Entonces, estamos hablando de un logro impresionante que se había entrado un poco en olvido. Pero hoy, mil gracias a ustedes que hacen una rememoración de todo esto y es como un homenaje a lo que hicieron este equipo extraordinario que tuvimos. ¿Me entiendes? Así que agradecimiento estar acá. Y ya entraremos en detalle todo y todas las miles de anécdotas que se dieron de ir al otro lado del mundo con este equipo extraordinario y todas las aventuras que tuvimos. O sea, fue una cosa, por decirle algo, entrenamos una cancha de cricket en una universidad y resulta que el guía turístico que estaba cerca mío me decía: "Be careful, Serge,
porque habían cobra a la orilla de la cancha. O sea, ¿se están imaginando ustedes lo que era? Entonces, desde ahí era toda aventura. A pata pelada casi tenían que entrenar ahí. No, con bototo. Porque sí, la, pues, la, a la cobra, tierra, claro, la cobra. No, es que yo las mandaba a todos a buscar las pelotas, pues yo no iba, ¿te acuerdas? Entonces, no, era toda una historia, aparte, desde que llegamos allá. Imagínense usted, por ejemplo, Jessica Sánchez, que venía de Punta Arenas, pasar a jugar con 43, 44 grados. Era una cosa de loco. Era una cosa... entonces, miles de anécdotas, pero como este equipo tenía dotes no comunes y una potencia psicológica y todo reforzada siempre por el discurso mío, que la hacía creer que eran una fiera, y fueron una fiera, ¿me entiendes? Así que el homenaje absolutamente es para ella. Yo era solo el guía. Ada, tú comenzaste y estuviste en los inicios de todo esto. Quisiera que me pudieras contar cómo fue que te encontraron, cómo fue que hicieron esta invitación, que finalmente formaron este primer equipo de mujeres. Bueno, en el proceso del año 90, cuando comenzó, llegó una invitación a la primera eliminatoria en Chile, la Federación de Fútbol tenía que presentar una selección. Una selección que tenía por lo menos 10 meses de preparación. Entonces Bernardo Bello comenzó a fines del año 90 y comenzó a recorrer, que hizo un gran proceso, que para descanse, que murió hace poquito Bernardo Bello. Sí. Hizo un proceso muy bueno. Primero comenzó por el norte, porque en el norte de Chile, en Iquique, Arica, Antofagasta, Calama, era mucho más, el fútbol era más potenciado. Hacían campeonatos de baby en la noche, futbolito, fútbol internacional con Perú y Bolivia, hacían cuadrangular, entonces... yo a esa edad yo me inicié en la comuna de Conchalí, a la edad de los 9, 10 años. Chiquitita jugando con mi hermano, porque yo tengo 7 hermanos hombres. Y ellos me incitaron a las canchas, al fútbol. Y desde ahí comencé mi inicio hasta los 14 años. Y de los 14 años en adelante comencé a ir a Iquique a jugar. Enero y febrero, por el tema de los estudios. Entonces me daban permiso para ir a esos campeonatos gigantes que le llamaban en Iquique, que eran, digamos, con Perú y Bolivia, cuadrangulares. Y comencé a potenciarme más, hasta que llegó Bernardo Bello a una final, casi ya en el 91, a mediados del 91, llegó Bernardo Bello y descubrió a Ada Cruz. Entonces dijo, ya, me interesa la arquera, que era Gabriela, y Ada Cruz, el arquera de Arica. Entonces, viajamos a Santiago, y yo tenía familiares, o sea, yo tengo mi vida acá en Santiago. Entonces, se me hizo mucho más fácil. Pero sí tenía que estar en un equipo acá en Santiago, inscribirme en el campeonato que tenía ANFA. Y afortunadamente, bueno, varios equipos quisieron tenerme, Colo-Colo, Universidad de Chile, en ese tiempo estaba Unión Española. Pero jugó en varios lugares. Pero llegué a Everton. Ese fue la primera casa. ¿Decidido personalmente? Sí, decidido, porque me di el tiempo de ir a los procesos de entrenamiento de cada equipo. Ah, Everton estaba en Santiago. La filial acá en Santiago. Estaba en Schauer. Entonces, ahí teníamos la sede de Everton. Y me incliné por Everton, ¿por qué? Porque tenía muchas amigas que en ese tiempo, de cuando yo me fui a jugar al norte, en el transcurso de esos años 15, 16 años que yo tenía, iba a la Estrella California, en San Joaquín, Ponte Tú, a Puente Alto, a La Pintana, iba a jugar en todos lados. Entonces, me faltaba tiempo para jugar. Entonces, me incliné por Everton porque Everton había ya chicas que ya conocía, que desde el medio. Y gracias a Dios te bien, porque los 4 años salimos 4 años consecutivos, campeones, invicto. Desde ahí me gané el botín de oro, porque en 3 campeonatos oficiales, donde tuve de apertura oficial y nacional, y eso fue la Confederación Sudamericana de Fútbol, que ahora es la Conmebol. La Conmebol, claro. Regala el botín de oro. Sí. En los 125. Lo regalaba, ahora ya cambió el nombre, parece, del premio. La Conmebol. Pero el botín de oro siempre ha existido. Claro, ahora es la bota, ¿no? Es que el botín el botín de oro, lo tiene Elías Figueroa, porque me lo entregaron en el Estadio Santa Laura, ante 50.000 personas, que era un clásico Universidad de Chile y Unión Española, y de fondo venía de preliminar nosotros, y de fondo Universidad de Chile con Unión Española. Entonces, me lo entregaron en esa oportunidad junto a Elías Figueroa. Y fue bonito, fíjate, la experiencia. Yo hasta me di cuenta que antes de llegar al estadio, me recuerdo que en la esquina me pasaron un diario que iba con mi cuñado y mi hermana, y en ese diario, que era la última noticia, decía un galardón a Ada Cruz por ser la goleadora de el último campeonato. Claro, yo iba a buscar el trofeo del último campeonato, que era el nacional, que ya había terminado. Ese trofeo tenía que ir a buscarlo, pero nunca imaginé que era el botín de oro. Wow. ¿Por qué? Porque
sumaron los tres campeonatos, los goles que ha hecho desde apertura, hice 32, un algo así, 40 y tanto el oficial, y el nacional 40 y tanto y algo. Entonces, ahí sumaron los goles, los llevaron a la confederación, y con la confederación ratificó el famoso botín de oro que fue entregado con Elías Figueroa en el entretiempo. Y eso marcó la historia, sí. Marcó la historia acá en Chile, porque se hablaba mucho de, bueno, Letelier habló mucho de que el fútbol femenino comenzó en el 2008. Totalmente claro. Falso. Falso porque empezó mucho antes, claro. Sí, muchas entrevistas con el tema de la selección hoy en día, la que jugó... Pero el Mundial de Francia. Lamentablemente quedamos, digamos, eliminados. Pero hablé mucho, la prensa, estuve en varios programas de televisión, de radio también, y hablé mucho hice mucho hincapié en de que la historia comenzó aquí en el año 91. Sí. Ahí comenzó la historia. Y desde ahí en adelante que no se cuenten, es lo mismo que tú cuando vas a otro país, soy patria en otro país. Entonces, gracias a las condiciones que Dios me dio, técnica, futbolística, que opté por este deporte, he sido muy nombrada no tan solo acá en Chile, también en Sudamérica, también en Brasil. Yo conté tú a la chica esta que debutó, la mejor jugadora brasilera, la número 10, ¿cómo se llama la? Sí. La número 10. Yo la conocí en el 91 cuando la chica tenía como 14 años. ¿Fue que Chile estuvo olvidado en el ámbito deportivo durante esos años? Claro, por supuesto. Francia. Nosotros fuerte le dimos del año 91 al 98, cuando el profesor Sergio tomó la selección en el 94, antes de ir a la India. Después tuvimos otra eliminatoria. También viajamos a Brasil con... Pero te digo, el proceso propiamente tal, Bernardo Bello hizo también un buen proceso. Y también la selección, hizo la búsqueda. La selección, claro. La búsqueda, porque no muchos hacen esa búsqueda. Sí, es que eso es, entonces, muchos se quedan aquí, solo lo que hay en Santiago. No ven a regiones. Es lo que dice la gente del sur. Yo tengo gente, amiga en Talca, está la que me tiene Aguayo, la Cecilia Bravo, la Coca, todas chicas son de Talca, Curicó, Rancagua, Punta Arenas. Kerti, que es de Conce. Entonces dice, claro, y dice, y Kerti también, que es de Conce, dicen mucho que en Santiago está la selección. Y ese es un proceso que los técnicos tienen que remediar. Sí. Tienen que remediar. Me preguntaba hace poquito, estuvo entre ante el micrófono, me preguntaba por qué no tomaba una selección acá en Chile. O que me hiciera cargo, ponte tú. Tuve la oportunidad, o un equipo, tuve la oportunidad a las puertas de la Unión Española, pero antes de eso tuve la oportunidad de estar trabajando con Marta Tejedor, sí, como ayudante técnico. ¿Por qué? Porque en la era de Harold McNichol, la prensa le dio muy duro a Harold, diciendo que pucha, porque Ada Cruz tiene los conocimientos, Ada Cruz sabe el manejo de Chile, sabe dónde están los mejores jugadores. ¿Por qué no Ada Cruz? Claro, sí, claro. Que dirigiera la selección esa, bien, aquella que dirigió Marta Tejedor. Entonces yo opté, en un momento dije yo, está mal el proceso de Marta. Y eso lo dije a ella. ¿Por qué? Porque se enfocó en lo que tenía en Santiago. Se enfocó en Colo-Colo, se enfocó, claro, en la Universidad de Chile, Unión Española y algo del Santiago Morning. Y ahí armó la selección. Entonces yo dije, no, esto no, yo di un pie al lado, y soy sincera, yo se lo dije a Harold, dije, yo di un pie al lado, yo no me hago cargo de esto. Entonces me dijo, no, es que la prensa me está rompiendo. Yo le dije, no, yo hago un pie al lado porque está mal el proceso. Y si yo voy a ir a un éxito, tenés que ir a buscar las mejores jugadoras exitosas. Sí. Por supuesto que sí, porque entonces, están en regiones, no solamente acá en Santiago, sino que en el norte, en el sur. Entonces, bueno, para eso, Ada, también hay que destacar lo que hizo Miguel Nasur. Él tenía, ah, no, sí, él tenía, claro, una línea aérea en ese tiempo. Entonces me decía, por ejemplo, profe, me soplaron de una chica, como llegó Jessica Sánchez de Punta Arenas, como llegó Claudia Tello de Arica. Me soplaron y me decía, bueno, presidente, yo le decía, tráigalo. Así que las traía en la línea aérea y ahí la íbamos viendo, y así, bueno, hicimos una selección de un universo de todo el país, pero logramos. Pero yo creo que, mira, por encima de la selección y todo, el criterio es lo más importante, el criterio de evaluar, ¿me entiendes? O sea, las selecciones, mira, aprendí hace mucho tiempo un discurso muy sabio de Trapattoni, porque yo el curso de técnico lo hice primero en Suiza y después en la NFP acá. Mm. Y él dijo una cosa muy sabia: el box es muy sabio, los de 90 no pelean con los de 60. Oh, claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo no me explico de repente cuando muchos técnicos que vamos a nivel internacional y van con un equipo disminuido absolutamente físicamente, te das cuenta. No puede dar una ventaja a uno, y con todo el respeto que tiene una chica que es baja de estatura, pero si no es potente, no puede jugar, no puede. Te lo digo, soy categórico. Oh, claro. Entonces a mí me pasó la selección. Yo cuando llegué,
empecé a poner, a hacer preselección, ¡tum! para la casa. Jugadoras muy dotadas técnicamente, pero sabíamos que jugábamos contra Hungría, contra Bulgaria, sí, contra Rusia, todas de un metro. Las ganesas eran todas de 1.80 m. No sabíamos si eran hombres, mujeres, ¿me entendés? Eran todas iguales. Entonces, tú no puedes dar tanta ventaja. Mira qué sabio. El box es muy sabio. Los de 90 no pelean con los de 60. Entonces yo, a estas muchachas les tocaba los brazos y les decía, a ver cómo andamos refrigeradora. ¿Me entendí? A ver, ¿cómo era su radiografía cuando usted tenía que elegir a su jugadora? ¿En qué se fija principalmente o cómo el agonismo, empieza a hacer él? El agonismo. Mire, yo siempre, muchachas, le digo una cosa. Yo hago una analogía perfecta de que un equipo de fútbol es lo más parecido a una orquesta. Entonces tengo que lograr conseguir todos los instrumentos. No puedo tener puras pianistas, ni puedo tener puras pianistas, diríamos goleadoras. No puedo tener pura Ada Cruz. Entonces yo tenía picapiedreras, que eran las que recuperaban en el medio. Tenía lanzadoras y teníamos la fortuna nosotros de tener dos chicas que eran atletas. La Coca y la Paloma. Eran dos atletas. Entonces esas irrumpían, ¿te das cuenta? Esas rompían las líneas, las últimas líneas europeas, pasaban igual. ¿Me entiendes? Porque eran impresionantes, sobre todo Verónica Ayala, la Coca, lo decíamos, era una cosa de loco. Entonces, asociábamos en el medio, ¡pum! Lanzábamos, y estas ganaban. Corrían. O sea, hacerle 5-0, les vuelvo a repetir, es quijotesco. Entonces, ese es el criterio, pero yo les vuelvo a repetir, cuando yo veo que, porque esto sigue pasando, sigue pasando, el malo criterio. Volvemos a lo mismo, evaluar, el proceso. ¿Me entiendes? O sea, déjame cerrar la idea. Entonces, voy a cerrar la idea, pero es que se me da la idea, ¿me entendí? Sí, pero déjame cerrar esto. Déjame cerrar. Es que estábamos en el micrófono. No, este era mi regalona, por eso se aprovecha. Era mi regalona, por eso. Justo en el proceso de que, claro, Miguel Nasur, como vuelvo a retomar a Miguel Nasur, Miguel Nasur hizo muchas cosas maravillosas en el fútbol femenino. Sí. Que se extraña ese gran dirigente, presidente de la AFA y presidente de la NFP, hizo muchas cosas por nosotros. Por el nos revirtió de tal manera que nos pasó de amateur a profesional. ¿Me entiendes tú? Entonces, eso es rescatable. Que no esté acá con nosotros, nos es encantado que estuviera acá con nosotros. Que en este proceso, que del año 2000 en adelante, hubiese sido otra selección. Hubiésemos tenido una selección sub-15 en el sudamericano, hubiésemos tenido una sub-17, una sub-20, y hubiésemos tenido un semillero para que estas chicas que competieron ahora la construyen de pequeña. Exactamente. Para que estas chicas que tuvieron este Mundial de Francia clasificatorio no anduvieran, digamos, de las líneas, como dice el profesor, de línea media hacia arriba, porque tuvieran, no estaban acorde a la exigencia, no estaban de acorde. De mitad de cancha hacia adelante, de la línea defensiva, arqueraza, una arqueraza mundial, la Christian Eichler. Entonces, yo te digo, teníamos todos nosotros para ser campeones y en la India en tercer lugar, eso marcó la historia en el Claro, era muy y fuimos fuerte, marcando la historia tan pocos años, sí, entre el año 91 y el año 94. Mira cómo marcó la historia el fútbol femenino, de tercer lugar en un mini mundial y de la eliminatoria, segundo lugar, independiente de todos los otros países que nos hayan presentado en la primera eliminatoria. Pero Chile puede competir. ¿Y puede competir con qué? Con una selección amateur. Claro, sí, con lo primero que estaba seleccionando. Exactamente. Si hubiésemos trabajado antes semillero, como dice el Sergio, hubiese sido distinto. La calidad más. O a lo mejor yo, o a lo mejor yo, estaríamos todavía vigente con Sergio, que todavía estamos vigentes, hubiésemos tomado una selección con el Tuf sub-15, hubiésemos trabajado para Letelier. Por supuesto. Una base, ¿me entiendes tú? Es que se cortan los procesos. Entonces como procesos. Acá en Chile somos un poquito chiquitos de somos mente. Somos poco visionarios. Exactamente. No apoyamos lo nuestro. Sí. Eso es. No apoyamos lo nuestro. Eso es. Lo que tenemos acá, tenemos un gran material. Ahora con el fútbol femenino que se le han abierto muchas puertas, ponte tú. Ya tienen una beca en la universidad, ya viendo un sueldo que es pequeño, Santiago Morri, por ejemplo. Santiago Morri, bueno, Paulina Navarro. Paula Navarro ha hecho una excelente campaña. Ha sido criticada, ha sido basureada. Como toda persona. ¿Cómo en Chile podemos permitir que, que nosotros como mujeres, que ya tenemos, que yo soy entrenadora ahora de fútbol, y monitora, y aparte de eso, que soy instructor FIFA en Sudamérica, fui a hacer un curso en Sudamérica, en España, entonces soy captadora de talento de Colo Colo. Yo chica a Colo Colo y la descubro en el barrio. Porque en el barrio donde está el material. Pero por supuesto, ahí están los mejores jugadores deportistas. Entonces, también a Isabel Berrío le ha pasado, la U la han basureado, la han
¿Por qué? Digo yo, ¿por qué? Ahora, me hiciste la pregunta de tomar una selección. Si ya la selección está arreglada de adentro. El técnico ya viene de adentro de la oficina. Sí, si no sacáis nada con ir a demostrar tus capacidades, si ya está adentro, ya está hablado. Entonces eso es lo que tenemos. Acá en Chile nos juntamos en una oficina ya, tú te haces cargo. Te lo no ves la historia, el conocimiento, la evidencia, la experiencia que hemos tenido nosotros para ver visualmente qué jugadora sirve y qué jugadora no sirve. Tenemos la visión, esa capacidad rápida. Sí. ¿Le gustaría Ada que fuese más reconocido en su ámbito? Pero por supuesto. Yo todavía estoy esperando un reconocimiento, fíjate, de mínimo de las que fueron al Mundial de la India. De que el señor Piñera, presidente Piñera, con la ministra Paulina Cantor. Con la Paulina Cantor. Ella, estoy esperando la reunión hace 2 meses. Claro, está en los Juegos Panamericanos. Pero sí hay un homenaje. Pero hay un homenaje a Ada Cruz. Y yo no quiero eso. Yo quiero que el homenaje sea para las que fueron la selección que fue a la India. Y el cuerpo técnico. Que marcó la historia. Sí. Que así como el Chino Río se paró en el barcón. Así como esta niña se fue a una despedida de la moneda cuando iban a clasificar a Francia y tenían que ir a jugar, así de la misma forma necesito que están todas las niñas en enlace con el grupo WhatsApp, las que fueron en el 94 a la India, aparte acá tenemos al profesor, y tenemos al gran gestor que es don Miguel Nazur, afortunadamente, y por qué no hacen ese gran monumento de recibirlo en la moneda, ya que ahora que la mujer ha expandido mucho espacio, por supuesto que ¿cierto? Sí. Entonces, todos los deportes. ¿Por qué no merecemos nosotros? Porque yo todavía no conozco. Por televisión conozco a la Bachelet. Por televisión conozco a Piñera. ¿Y por qué no podemos ir a la moneda y sentarlo en el balcón, ya que se le ha dado tanta oportunidad a la mujer acá en Chile? ¿Por qué no lo hacen ese homenaje? Si no a la Ada Cruz, botín de oro, medalla de plata en Brasil, camiseta original en Brasil. No. Al yo equipo. Quiero, a la quiero, selección. A la selección. Sí. Porque todo el equipo hizo. Porque claro mi compañera sí. También se merece. Tanto la Kerti en Concepción, tanto la Coca en Talca, la Clementina Guaya en Curicó, en Rancagua la Fabiola Ramírez, la Jessica Sánchez de Punta Arenas. ¿Por qué se fueron capaces de hacerle un homenaje cuando la chica estaba jugando en La Serena, clasificatorio para el Mundial de Francia? ¿Por qué le hicieron un homenaje cortito, que fue Mario Ojeda, uno de los profesores arqueros que tuvo Bernardo Bello? El gran Mario Ojeda. ¿Por qué no hacen el mismo homenaje en la moneda? ¿Por qué no lo reciben? Te lo voy a catetear y voy a seguir insistiendo. Y me voy a encadenar al frente de la moneda. Para que así sea. Yo no quiero que la Ada Cruz se lleve los honores. Quiero el equipo que todavía está. Una sola se ha ido. Que es para descanse, que es Claudia Cabello. La única arquera que se fue. Extraordinaria arquera. Está sepultada en Viña. ¿Por qué? Ahora, en este país estamos esperando que se muera cada una de nosotras. Sí. Y ahí recién hacer un homenaje. Yo no quiero que cuando yo me muera en la lápida pongan a la mejor jugadora chica. No. Quiero, fue seleccionada y este es el grupo de la selección. Por supuesto. Esta es la base. Ese es el homenaje y tienes que hacerlo en vida. No podía hacerlo después de muerte, no sirve. No sirve. Además, lo importante que fue el ir a ese mundial en la historia del fútbol femenino chileno. Y el sacrificio que eso conlleva. Si aquí dejamos estudios. Su hijo, dejamos familia. Hijos, familia. Los perdimos. Yo a veces hago un recuento y hasta el día de hoy no me convenzo que tengo 55 años. Po. No lo representa. ¿Sabes por qué? Nada. ¿Sabes por qué? Porque yo tenía que dejar una foto. Mi hija me decía reiteradas veces que te conocí a mi hija. Mamá, te perdiste el cumpleaños de los 10. Te perdiste el de los 12, el de los 15. No. Te perdiste el aniversario de mis padres, el cumpleaños de mi madre. Muchas cosas. Pero todo esto lo dejaste, ¿por qué? Como dice este programa, pasión del hincha. Por tu propia pasión. La pasión de la pasión, corazón, la motivación. Entonces, sí. Eso es gratificante. Pero ¿quién te lo agradece? Yo mínimo quiero, espero una gratificación del presidente Piñera. O por último de la ministra, que para que no se saque tanta foto con Arturo Vidal, ponte tú. Claro. Con Alexis Sánchez. Sebastián Moreno también. Sebastián Moreno, todavía estoy esperando la reunión con él. Entonces, tantas fotos no sirve. La ministra tiene que preocuparse de las mujeres. Reconocemos poco el mérito de las personas. Exactamente. No tan solo los hombres, de las personas, claro. Sino que no tan solo también de la mujer. ¿Cuántos asilos de ancianos, cuántos ancianos, ancianas? Vi un reportaje hace poco en televisión. Una casa hogar donde los maltrataban. Si no nos preocupamos de eso, y yo estoy pidiendo un homenaje para la niña del 94,
que mínimo, que ya han pasado como más de 20 años, 22 años más o menos, claro, estoy pidiendo el homenaje que nos hagan ahora en vida. Quizás vamos a llegar a un asilo de ancianos a bajar la escuela. No, queda mucha cosa. Que sea realista, que sea realista. Estamos vigentes, querida, no hablé de asilo ni de muerte todavía, ni hablar porque estamos vigentes. Tú sabes la fe que tengo yo para todos, así que ni hablemos de eso, estamos lejos, estamos vigentes. Lo importante, sí, es que nosotros nos sumáramos al trabajo. No pedimos otra cosa. Que trabajen para el fútbol acá, femenino. Claro, acá tienen gran trabajo acá. Yerko, la idea no es desprestigiar. No estamos acá desprestigiando. Nadie está desprestigiando. No estoy desprestigiando. ¿Sabes por qué no tengo? No. Estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo que estoy fiel. Ya. Espérate, Sergio. Disculpa. Estoy esperando una entrevista. Sí. Hace dos meses, tres meses con la ministra del Deporte. He gestionado todo eso. Que Sergio lo desconoce. He gestionado. Pero hay tantas cosas que se dejan de lado por algo tan importante como que lo que estoy pidiendo, que si fuera a mí, feliz la ministra me hace. ¿Y qué le dice? ¿Le hay respuesta cuando que usted...? Que cae los Juegos Panamericanos, que en cuanto llegase, estábamos listos con la... Déjame cerrar la idea. Lo que pasa es que en Chile generalmente se cortan los procesos. ¿Te das cuenta? Sí, ya venía inmensamente exitoso el proceso nuestro, que estuvimos 3 años con la selección. Llegó a Humor y se fue en Azur, ¿me entiendes?, de la Federación de Chile. Y se cortó todo, ¿me entiendes? Y salimos NN todo, ¿te das cuenta? Nos perdimos. ¿Sí? ¿Por qué no podemos ser aporte, sobre todo en el criterio, que les vuelvo a repetir? Ahí está el problema nomás, que hay mucho, en el fútbol es muy claro el discurso. Hay gente que ve y hay unos que miran nomás, y esa es la diferencia. Entonces, yo viví 8 años en Europa, conozco cómo ven desde allá hacia acá. La Unión Europea. Entonces, tengo otra mentalidad, en muchas cosas tengo otra mentalidad. Entonces, apliqué un criterio que fue exitoso porque no podemos ser aporte nosotros ahí, pero absolutamente. El llamado de la ciencia. Hago un llamado. Es sabiduría. ¿Se da cuenta? Entonces, yo me alegro, por eso vine muy entusiasta al programa. Primero, había remandado a Yerko para septiembre, le dije todo, claro. Pero anoche me llamó y vine. Y estoy feliz de estar acá porque ustedes están haciendo una cosa muy importante para el fútbol femenino. Lo veo una cantidad inconmensurable de gente a ustedes. Así que me alegro. Así que ojalá vayamos en sociedad. Así como crecen ustedes, sí, crezca la figura de Ada Cruz. ¿Qué es lo que hay que hacer? Claro, crezca la figura de Ada Cruz, que hay un reconocimiento, ya ha tenido mucho, es verdad. Pero también de nosotros, los profes, bien, pero fuimos los que pusimos la sabiduría. Si de repente tuviésemos que, Sergio, ya de ver lo que, cuánto es lo que hemos avanzado. ¿Realmente el fútbol femenino ha crecido? ¿Con recursos? ¿Ha crecido durante este tiempo, desde el año 90? ¿Cuándo tecnología? ¿Hemos avanzado? Hemos tenido un retroceso. ¿Un retroceso? Claro, porque del año 90, hablemos del hasta el 98. Fue un boom. Fue el boom. Con pocos recursos. Claro, ahora, la etapa siguiente, hablemos del 2000 en adelante. Yo me retiré de la selección en el 2004. ¿Ya? 2019. Claro. De ahí en adelante ya han habido más recursos. Pero potencialmente, físicamente, jugadoras connotadas no han habido. Como dice el profe, digamos la visión que tienen de ver, de captar a la jugadora. Claro, a lo mejor en esa época había muchas que querían jugar como simpatizantes, pero no como profesional como lo hicimos nosotros. Igual que me hicieron la pregunta clave, dijeron, oye, las chicas van a un mundial de Francia. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que nosotros ya estuvimos en un mundial. Claro. Ellas van a clasificar. Entonces sabíamos nosotros para dónde iba. ¿Con qué se iban a encontrar? De lo que hay recursos ahora, claro. Ahora está el boom. ¿Por qué? Porque se le ha dado mucha más importancia a la mujer. En todo ámbito, no tan solo en el fútbol. En todos los deportes, como se llama. Claro, los deportes. O sea, en mi opinión, creo que ha crecido absolutamente, porque ha crecido lo más importante, el universo de jugadoras. O sea, hay mucho más donde rescatar. Pero siempre lo más importante va a ser el criterio, lo sigo diciendo, ¿me entiendes? Si puede llegar cualquier técnico, puede venir Guardiola, si equivoca el técnico, el criterio para evaluar la jugadora no va a mandar tan bien. Fue muy meritorio lo que hizo Letelier,
que clasificó al Mundial, absolutamente, ¿me entiendes? Él tiene que tener dote y por algo está en la selección y le deseo lo mejor, ¿te das cuenta? Sí, acá no es la idea ni la animación de venir a desprestigiar gente no, para crecer. No. No es mi filosofía, por lo menos, de apagar la luz a los demás para crecer yo. Pero yo creo que he ganado un espacio, si estuve 3 años e hice un tercer lugar en el sudamericano y tercer lugar en un mundial por invitación India, con equipo europeo, con equipo de Oceanía, de Asia, de África. Con equipo de experiencia y jerarquía. Con equipo, ¿me entiendes? O sea, todas las condiciones, aparte culturalmente, hablo 3 idiomas, son montones de cosas que a mí suman sabiduría para aportarte. Cuando no estamos NN. ¿Me entiendes? Así que, bueno, llegará la oportunidad, espero. Ustedes, bueno, son los pontífices. Ustedes son los puentes para crear esta conexión. Está Da Cruz, está Sergio Rojas, que pueden ser aportes. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Lo tienen que hacer. Sí, les agradezco. Pero ustedes tienen, yo creo que deberían meterse, no esperar nada. Es que queda mal en el fútbol. Si yo, imagínate. Suponte tú, una forma figurada, digamos, yo llego a la NFP, se entera el Gualo Humá que yo ando rondando la NFP, me mata con los colegas, ¿me entiendes? Dice Sergio Rojas se anda regalando acá, ya anda como diciendo con el serrucho y toda la cuestión. Entonces, la animación debía ser a la inversa. ¿Cómo no van a conocer la historia de decir quién estuvo en el mundial ese que fueron de FIFA? ¿Quién estuvo de técnico? Todo. Pero eso es como común en todas las realidades. Porque sí, yo, por ejemplo, veo a las personas que en todos los lugares o a gran escala, por ejemplo, todos tienen miedo que llegue un profesional nuevo o que llegue cualquier persona. Te mantienen lejos. Porque si no hay reconocimiento, o sea, a ti no te reconocen. Como reconocimiento que estés pidiendo. Si a ti no te reconocen, no te reconocieron antes de ir a Francia. Y aunque yo ande rondando en la federación, con todo respeto, Sergio, si yo ando rondando, si ellos tienen los conocimientos, ¿tú crees que ellos no hayan estudiado hoy la selección que fue de Bernardo Bello, la selección de Sergio Rojas que fue al Mundial? ¿Tú crees que no tienen que haber tenido antecedentes? Sí los tienen. Sí los tienen. Que tenemos que ser realistas y no se trata de criticar a nadie. Yo también, el proceso de Marta Tejedor, de Letelier, yo lo respeto y como técnico, como profesionales, como colega, también lo respeto. Pero que se han hecho las cosas mal en el tema dirigencial. Sí. Dirigencial. Acá el que manda la batuta es el presidente de la federación. Que diga, a ver, si hay un analista, si hay un estudiador del fútbol femenino, como este muchacho femenino. Que cubrió el libro Las Pioneras. La batalla de las pioneras, exactamente. Ese muchacho, el libro, ¿cómo se llama? La batalla de las pioneras. La batalla de las pioneras, que lo leí de igual. Si fue capaz de hacer ese libro, ¿tú crees que ese libro no llegó a la federación? Sí. Ah, que llegó. Claro que llegó. Claro. Entonces, saben de la historia. Yo no tengo por qué andarme paseando. Yo voy a la federación a dejar, porque tú a buscar mi credencial o un sinfín de cosas, te lo voy a decir, oye, Da Cruz, ¿sabes que quiero hablar contigo? No, no es así. Lo saben. Pero aquí el tema de gerencial. Aquí, fácilmente, o ese estado Miguel Nazur sabe la historia. No, claro. O ese estado sabe, Ricardo Bon, claro, sabe la historia. También la sabe. Pero los que han. Harold McNichol también hizo una muy buena gestión con el fútbol femenino. Y pasó lo mismo que hablaron delante cuando llegó Jadwe, después que se cortó todo con el fútbol femenino. Exactamente. Ahí volvió a repetir esto. Y no es por criticar, se rompe el ciclo. Claro. Y tiende a pasar eso, que en el cambio no como que no hay un hilo conductor, pero yo creo que es porque es muy tajante también el cambio que se hace, o los mismos técnicos que al momento de recibir la nueva o comenzar a dirigir, como que no hacen un estudio previo de lo que hizo el DT anterior, sino que hacen el cambio al tiro y eso es como los gobiernos que hacen esas. Claro, estoy suponiendo, pero el criterio es amistad, no capacidad. Claro. ¿Te das cuenta? Yerko es amigo mío, yo soy presidente de la federación, pongo Yerko. Y se acabó. No hay de rescatar si alguien aportó o no aportó. Claro, o que siga el hilo conductor, a ver si aparece, busquemos a alguien. Ahí o se ha cambiado la historia. Nadie evalúa. Nadie lo evalúa. Ese otro personaje que falta en el fútbol,
que haya uno que evalúa a los que evalúan. Por supuesto. Falta alguien así, es como los colegios. El problema que hay en los colegios, tú ves, por ejemplo, muchos profes que estudian 5 o 6 años de educación física y hacen una clase, le dan 2 vueltas a la cancha y lo mandan a la casa. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ahí falta un personaje, que es el mismo que estoy diciendo yo. Falta el que evalúa a los que evalúan, ¿me entiendes? Porque si Yerko está haciendo una clase en mi colegio, yo voy y le digo, Yerko, ¿para dónde está orientado estas 2 vueltas que se vayan a la casa, un partido de fútbol? Y chao, muchos lo hacen así, te lo digo. Sí. Entonces, aquí faltan personajes, el que evalúa a los que evalúan. Entonces aquí, el presidente o quien sea, no estoy desprestigiando a nadie, no es mi animación estar apagando luces para crecer yo, no es mi animación, porque todo esto es muy subjetivo todo. Sí. En lo mismo anoche hablaba yo con Yerko, un hijo mío que vive en Estados Unidos, me preguntó, papá, ¿cómo es Rueda? Le dije, mira, lo más subjetivo que hay en el mundo es evaluar un técnico, porque un técnico depende de los demás. Yo hubiese tenido las mejores ideas con ella, y si a ella, yo la columna del equipo, la tomo en una curva baja, no la hago ni cantar a ella, ¿te das cuenta? Pero ella justo estaba enganchada, estaba en su mejor momento futbolístico. Les vuelvo a repetir los resultados que tuvimos, impresionante, ¿me entiendes? Entonces, evaluar un técnico es muy subjetivo, muy subjetivo. No se puede evaluar porque juegan los otros. Tú puedes tener las mejores ideas filosóficas de fútbol, los sistemas de juego, el ordenamiento táctico que tenga y todo, la animación defensiva, ofensiva, todo. Tú toma un equipo en una curva baja, como le pasó a Chile en la eliminatoria. Curva baja. Claro, con Pizzi, la verdad. Ni el Papa levanta el equipo. ¿Me entiendes? Entonces, subjetivo. Pero es absolutamente, como digo, merecido y obvio que debe haber un reconocimiento para la gente que hemos hecho cosas en esto. ¿Me entiendes? Yo sigo ligado al fútbol femenino. Estoy ahora dirigiendo una chica que es goleadora en Colo-Colo, que tiene dotes no comunes y todo. Estoy ahí con ella y voy a ver fútbol femenino y cosas. Estoy por ahí, pero rondando así de lontano, de lejito nomás, ¿me entiendes? De lejito. Además del reconocimiento que ustedes creen que es importante, ¿qué cosas más creen que debería comenzar a hacer la NFP para hacer crecer el fútbol femenino? O el Ministerio del Deporte también. Yo creo que las ideas están claritas hoy en día. Están claritas las ideas. Ya ellos, como federación, ya tienen un apoyo indiscutible, ya tienen universidades, tienen becas, tienen sueldo, que nosotros no tuvimos. Por supuesto. Entonces, pero es un gran avance. ¿Solamente un equipo por el momento tiene sueldo? Como Santiago Morning, por ejemplo. Es que fíjate que eso, digamos, es variable. Es variable porque si no tienes el sueldo, tienes la beca. Sí, pero hay equipos que ganan, por ejemplo, de la entrada del... Todavía sí, es irregular. Sí. No es que todo... No ha cambiado mucho la historia. Claro, porque ustedes sí que eran nada. Nosotros igual, cuando cobraban Deportes Iquique, por ejemplo, no tiene cancha para poder entrenar. Solamente entrenan 2 veces a la semana y el resto no se pueden juntar. Oye, increíble, ¿eh? Increíble que eso no hay infraestructura. Porque tiene 2 estadios. Uno que Cabancha lo están remodelando. Cabancha y Tierra Campeones. Y que está Tadeo Janque con Rancagua, conozco muy bien a Iquique. Me extraña de Iquique eso. Una llamada de atención para deportistas. Porque es una ciudad deportista, Iquique. Claro. No solamente eso, porque, por ejemplo, si yo tuviéramos que hacer un sondeo rápido y uno dijera ya, a ver cómo está la infraestructura, que es un poco lo que hablaba hace poco la gerente del club femenino. Constanza Minoletti. Claro, que decía, hay que arreglar primero una infraestructura. Claro, si uno se va a la infraestructura, en realidad hay demasiadas cosas que tenemos que avanzar. Desde el estado, de una cancha, cómo recibimos a las personas en el lugar, que hayan baños públicos, de que se pueda jugar bien y tranquilo. Pero hay un tema que, por ejemplo, tú me dices, las niñas han avanzado, ahora tienen becas y tienen que les pagan. Pero en ese caso son solamente 2 equipos. Entonces... ¿Realmente usted cree que es un crecimiento que solamente 2 equipos pueden recibir un sueldo? Porque finalmente la gran mayoría tuvo que hacer lo mismo que usted, dejar el fútbol. Dime, ¿cuál es la diferencia entre los atletas y los que fueron a participar a la última gestión que tuvo a los Panamericanos? Ninguno tenía beneficio. Sí, claro, pero al momento... Sácalo desde ese punto de vista. Es que la chica de Valdivia, la que ganó en las cuestiones de remo, ¿ya? Los hermanos, los primos que en voleo, primos, sí. Primalt.
dime tú, ¿cuál es la historia, cuál es la diferencia entre el fútbol femenino y ellos? Todos han tenido que sacrificarse. En la misma pero es que nosotros ahora, pero es que la idea es que nosotros lo comparemos al fútbol masculino. Esa es la idea, comparar el fútbol, la rama masculina, claro, con la femenina, porque el deporte que más dinero gana en los jugadores es el fútbol. Una el fútbol enorme de, o sea, Alexis Sánchez, que gane 50 millones de pesos diarios, creo que es una tontera, no sé. Y que aquí las muchachas tengan que tener dos trabajos, además de estudiar, y entonces compararlo con los deportes olímpicos, sí, debería haber apoyo en todos los deportes, pero pensándolo en el fútbol masculino y el femenino, porque al final es la misma rama, es el mismo deporte. Yo creo que pasa más un tema país. Pienso también, que por el machismo. Sí. Es un tema país por los recursos, porque si somos gestores vamos a tener que hacer los Juegos Panamericanos acá en Chile en 4 años más, creo. ¿Cierto? Sí. 4 años más. 2023. Y van a comenzar. Santiago 2023. Y como tuvimos un Mundial Sub-20 acá en Chile igual, que hicimos 4 estadios hermosos. Y que ahora queremos apostar a un adulto para 2027. Vamos a estar, claro. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que está dependiendo del gobierno? Hacer el terreno, la infraestructura, claro, y dejar algo para el fútbol femenino. Esta es la clave para que el fútbol femenino tenga ese estadio anhelado, ese profesionalismo. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque le van a exigir a cada federación y al sistema país para que le acomode un lugar, un gimnasio, que esa chica que tenga que jugar fútbol no tenga que trabajar. Claro. Ponte tú. Por supuesto. Que tenga que vaya a un gimnasio, que vaya gratis, que se prepare bien, que tenga un polideportivo, que tenga un estadio. Entonces ahora se van a preocupar de eso. Y eso va dejando al fútbol femenino. Entonces seguimos marcando el segundo plano. Seguimos en el segundo plano. Lo que pasa es que en suma, igual hemos adelantado mucho tiempo, o sea, ha crecido el universo de futbolistas, yo les digo, en escuela de fútbol, en colegio, la animación de muchas chicas, en la universidad, de todo. Yo creo que se va por buen camino, pero hay que tener paciencia. El fútbol masculino nació lo estructuraron en el 1900, ¿me entiendes? Entonces, esto hay que ir paso a paso, ¿me entiendes? Es lento. Claro, es impresionante el abismo, es abismante la diferencia que hay entre los sueldos, pero que el fútbol masculino, en estos momentos, hace unos pocos años, las dos empresas que movían más dinero en el mundo eran el ejército y la iglesia. Hoy es el fútbol. Claro, pero se paga solo. Hay mucha gente que no se explica, dice, ¿cómo Alexis Sánchez gana 400 millones a la semana? A la semana. ¿Cómo gana? Se paga solo. La gente no lo entiende, se paga solo. Arsenal vendía las bufandas a Alexis Sánchez en todo el mundo. Camiseta. Y con las puras bufandas le paga Alexis Sánchez. Mm. Entonces es como que te den a Mick Jagger para traerlo acá y te cobran 10 millones de dólares. Pero tú ganas 20. Entonces claro, se paga solo. Es negocio, ¿me entiendes? Entonces, clarito, ¿me entiendes? Entonces, para que el fútbol femenino llegue a esa instancia de que la gente vaya a pagar y se pague con la bufanda camiseta, de la ABA Cruz, va a pasar tiempo, claro, porque viene atrasado, son procesos, pero lo importante es que vamos creciendo. Sí. Y dentro de ese proceso, por ejemplo, ¿creen que es importante o no que, por ejemplo, un equipo sea de antesala de un equipo profesional? Preliminar. Absolutamente. ¿Sí? Fue un éxito este fin de semana, internacional. Antes nosotros jugamos de preliminar. Católica, la U, antes, un éxito. En Everton, yo tengo, digamos, vivencia en Everton, en Sausalito, jugamos de preliminar cuando jugaba el primer equipo. En el Santa Laura igual, jugamos de preliminar y a veces de fondo. Entonces, habían jornadas deportivas que eran dos o tres equipos que se jugaban en el mismo estadio. Mm. ¿Qué se veía eso? Hoy en día se ve, digamos, no sé si se ve preliminar, que se vio hace poco. Nosotros lo vivimos. Entonces, voy a que haya un crecimiento, como dice Sergio. Sí, había un crecimiento, pero no se ha notado mucho. Lo que dice usted, lo que pasó, que fue que toma el profe Sergio esta selección, después
queda como stand-by, se cambia el presidente de la NFP y eso ya queda ahí en el olvido. Porque yo me imagino que si hubiera llegado alguien que de verdad siguiera con la misma motivación de en ese momento en Azur, probablemente, el fútbol femenino ahora estaría en otro nivel acá en Chile. Y eso que en ese tiempo, atención, se cubría, había diarios que cubrían a dos páginas el campeonato de la India. La segunda y la última noticia, hay que hacer justicia. Ahora nada. A dos páginas. Lo re, nada, no, o sea, el partido. Igual sorprendente por lo que me están diciendo. No, impresionante. Ya, a dos páginas. Igual que la tecnología. La tecnología ahora, bueno, los diarios, cuando tú, en ese entonces la gente estaba mucho más reinsertada con nosotros. Sí. Porque todas las semanas salíamos en los periódicos. ¿Televisaban los partidos? Sí. Sí, Televisión. Televisión. Televisión, Canal 11 ha hecho una buena gestión con el tema del fútbol femenino, pero a la vez también es bueno, digamos, rescatar de que la prensa escrita ahora, como la nueva tecnología ha llegado con las redes sociales, con el Facebook, los Twitter, ya es como que se está cambiando un poco la historia, entonces tenés que estarte, digamos, actualizar ciertos patrones, ¿entendí? Y como lo que hacen ustedes, las redes sociales, que ahora buscáis una red social, ya quiero ver fútbol femenino, bajáis fútbol femenino. Pasión de hincha, está. Pasión de hincha, como este programa. Entonces, es buenísimo. Ojalá que todos hubieran, no tan solo pasión de hincha acá en Santiago, tuvieran a nivel nacional también. Sí. ¿Por qué no crecer? Es la idea. ¿Me entendí? Claro. Esa es la idea. Entonces, que ustedes hagan partido de este programa es extraordinario. Extraordinario. Yo estoy muy feliz de estar acá. Un honor tenerla acá también para nosotros. Por supuesto. Quiero que me cuente ¿qué diferencia hay entre el campeonato femenino amateur de ANFA con el actual, con el que lo administra la NFP? La diferencia, bueno, en cuanto a capacidad técnica, yo encuentro que el barrio, vuelvo a insistir, siempre es mucho mejor. Mucho mejor. Que la chica no se acostumbra físicamente, digamos que el barrio le gusta jugar las famosas bichangas y todo. El fútbol amateur es como menos exigente, claro. Hablemos así, menos exigente y se siente más liberal. El fútbol amateur. El fútbol profesional ya está, que las chicas ya no. Descubren una chica en el barrio, ya. Va el equipo Unión, Colo-Colo, Católica. Al tiro, claro. Ya, pum. Y se despega. Y se va desvaneciendo. Y vuelve a salir otra. Pero la diferencia, para mí, el fútbol amateur es como más libertad hacia ella. Y no está comprometida con el equipo de que es. Si quiero entrenar, entreno. Si quiero, no entreno. Pero si quiero ser, pero si quiero ser alguien, sí me voy a exigir. Que es lo que voy a explicar, claro. Ada, en tu época dorada, ¿hubo una oferta para irte a jugar afuera? Sí, para jugar en Brasil, en el Corinthians. Sí. ¿Por qué decides finalmente no irte a Brasil? En ese minuto, cuando me hicieron la oferta, estaba con Bernardo Bello, me hicieron la oferta, era lo mismo que yo, entre comillas, acá, estaba, bueno, aquí en Chile, lo que tenía acá en Everton, en ese tiempo. Era una de las jugadoras que era pagada acá en Chile, por campeonato. ¿Entendés? Wow, así pagaban por campeonato. Sí, me pagaban a mí en lo personal y ya. Es que claro, era jugadoras, específicamente que le pagaban. Entonces, era casi lo mismo con el trabajo que yo tenía versus lo que le ofrecían. Lo que me ofrecía Everton versus mi trabajo, entonces era lo mismo. Y por ni por la experiencia. Ni por la experiencia, no, porque el hecho de, bueno, me hubiese encantado. Pero no fue mi prioridad. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya mi hija tenía como 6, 7 años, más o menos, 7 años. Dejarla, no era tema, pero como el fútbol me ha llevado a tantos lugares acá en Chile. Ya, en distintos países también. Y otros países también. Entonces como me fui, como dije yo, no, estar en Brasil. No me tincó la idea, no me quedé, por lo mismo. Pero era una temporada, iba a ser 6 meses. Entonces, podía haber marcado otra historia, a lo mejor. Tú entregas algo y te queda. No hubiese sido ganadora del botín de oro, no hubiese tenido medalla de plata, no hubiese conocido a Sergio, a lo mejor. Ahí estuvo bien, estuvo bien. No hubiese conocido a Sergio. ¿Me entiendes tú? No hubiese conocido. Me regaló una chica rabia. Chilenas que venían de Talca con el sacrificio, con los zapatos en un bolso, que otras no tenían zapatos de fútbol. Entonces, no hubiese conocido a ese grupo de personas tan ameno, tan humano. Por eso no quiso irse afuera a jugar a un equipo. Y jugar no importa con la camiseta que lo que sobraba de la sub-17. Da lo mismo. Ahora ustedes se pueden imaginar que ustedes saben que todo el fútbol es una regla,
cuando los resultados van, ustedes se imaginan cómo yo lo pasé con estas muchachas, se me caen las lágrimas, cuando nos acordamos de toda la broma que nos hacíamos y todo, ¿me entiendes? Porque era un grupo tan lindo como funcionaba, de resultados, digamos, era todo jauja, alegría. Sí, pues, todo felicidad. O sea, yo íbamos en British Airways de Londres a Bombay, imagínate. Yo le decía a Ada, ¿quién te conoció en la Recoleta Lira? Y gritaba yo, ¿me entiendes? ¿Quién lo conoció aquí en Colonia? Antes vivía en Colonia, ahora está viviendo en San Miguel. San Miguel, bueno, San Miguel. Después de tres matrimonios, pero entendiste, está ya así, ¿te das cuenta? Y que no entiende nadie. Solo los chilenos entienden, además. No, se reían, los otros obviamente no entendían, pues imagínate. Oye, yo te quiero contar, y hacer, digamos, entre paréntesis, que te estaba comentando fuera del programa, estoy de concejal por Conchalí. Ah, ya, sí. Quiero marcar un poco que vuelvan las canchas de fútbol a Conchalí. Y no solamente a Conchalí, a todas las comunas, a Quinta, bueno, Normal, por ejemplo, a la Florida. Exactamente, cada terreno que se está dejando, sí, Monte Tú, hay condominio, hay muchos inmigrantes, no tengo nada en contra de los inmigrantes. No, y tampoco, ¿no? Pero que se ocupen los espacios baldíos, donde se, eso además promueve la violencia, la delincuencia, la drogadicción, el alcohol. Y yo también quiero digamos, hacerte presente, porque ando con mi jefe de campaña, Mauricio, que está acá, que te lo dejamos afuera, y quiero que le den 5 minutos a él, porque él tiene que ver mucho con mi campaña de concejal. De hecho, me querían como alcaldesa de Conchalí, que tengo mucho, hago mucho remolino, hago mucho espinta, bueno, enganche, excelente. Entonces dirijo un equipo de fútbol todos los sábados de hombre, de super senior, 55 años. Ah, grande, años, ¿y qué grande. Se siente eso? Tendría que ir a vivirlo en la cancha, con extraordinario, ¿sabes cómo pusieron? San Paoli. San Paoli. Se tiene que pelar al cero. Estoy en la Liga de la Reina, o sea, de la Reina acá en Huachurá, Santa Marta, Huachurá, sí, y dirigiendo un equipo de hombres. Pero Fontó. Y termino mi labor en el Hipódromo Chile, almuerzo y me voy a la Liga. Pero es una aventura, una experiencia inolvidable. Con esos viejitos que a veces suenan los huesitos, le digo yo, la bisagra, va a haber que aceitarla. ¿Ah? Entonces le hago una preparación física, ya hemos ganado 2 partidos. Y en base a eso, no porque quiera ser concejal de Conchalí, voy a Huachurá. O sea, yo en todas las comunas de mi barrio, de Conchalí, Recoleta, Huachurá, Renca, quiero ser concejal por 2 motivos. Una, para recuperar el fútbol femenino en Conchalí. Me gusta eso. Una de esas. Y hacer un centro de rehabilitación para las niñas que se han perdido, que han estado, se metían al fútbol y están en la droga. Lo mejor que puede pasar. Por eso quiero ser concejal en Conchalí. Y quiero lograrlo. Y lo va a lograr. Y también quiero que le den unos par de minutos a mi. Sí, pues que entre. ¿Por qué no le dice? Ahí lo pone al ladito. O sea, nos apretujamos todo para que. Con todo respeto, permiso. Sí. Permiso, profesor. Que lo moleste. Ahí llame al refuerzo. Don Sergio, ¿cómo entrando a un poco en la arena internacional de los clubes, Colo-Colo, Everton en sus minutos? ¿Qué le faltó primero que todo a Everton ese año 2010 para haber ganado a Libertadores y también a Colo-Colo en los años 2011 y 2017, teniendo como asistente técnica a La Cruz en Paraguay y llegando a la final donde la perdió el equipo chileno en penales, lamentablemente? Bueno, te vuelvo a repetir que esto del fútbol está lleno de imprevistos, y eso es lo más hermoso que tiene el fútbol. Uno se recuerda como futbolista que había una gran tensión ante los partidos, porque uno en el fútbol a los 15 minutos puede estar 0-2 como ganando 3-0. Claro. Entonces nadie sale, es una cosa muy voluble, muy cambiante, muy inesperada, ¿me entiendes? Y eso es lo hermoso que tiene este deporte, porque tú sabes que una vez el Milan le ganó 5-0 al Real Madrid, y después el Real Madrid le ganó 5-0 al Milan, o sea, como inexplicable. Entonces, eso es lo hermoso que tiene el fútbol. Bueno, aquí llegó nuestro futuro jefe de campaña de Ada Cruz. No, de alcaldesa, concejal, tiene que ser. ¿Qué concejal? Que se salte todo. No, concejal ya. Por Huachurá. Ah, ya, concejal por... También. Ah, por Huachurá y usted va por Conchalí. Conchalí, ya, perfecto. Por favor, la cámara es toda de ustedes. Jefe para de que... campaña se llama Pedro Guzmán. Ok. Vamos, sí, mi nombre es Juan Mauricio Cabrera. Yo soy el presidente comunal de Renovación Nacional en la comuna de Huachurá. Y la verdad que, junto con Ada, que la estaba escuchando atentamente afuera, estamos haciendo hartas acciones sociales en Huachurá, y ella también en Conchalí,
ayudando a escuelas de fútbol, a organización de discapacitados. Estamos muy cerca de la gente, de juntas de vecinos, porque hay mucha necesidad en el barrio, hay mucha necesidad en la calle, y necesidad de hospitales, de salud, de educación, y hartas de vivienda. Y la verdad que la idea nuestra es estar al lado de la gente, para que, como hoy día nosotros afortunadamente somos gobierno, estamos en contacto con todos los ministerios. Y también le puse mucha atención a Ada cuando dijo del reconocimiento. Yo estoy totalmente de acuerdo con que se le haga un reconocimiento a ella. Y justamente la directiva que yo represento, estamos gestionando con el Ministerio del Deporte y con el presidente Sebastián Piñera el reconocimiento. Menos mal. Había que hacerlo, por supuesto, concejal. Yo firmé una carta hace dos meses que, como decía Ada, para solicitarle al presidente Piñera que le hiciera un reconocimiento a Ada, y estamos esperando la respuesta. También estamos en contacto con el Ministerio del Deporte a través de los asesores de la ministra Pauline Cantor, y están bien avanzadas las conversaciones. Yo creo que tengo la esperanza de que va a llegar luego el reconocimiento, por lo menos por el Ministerio, que es lo que me dijo uno de sus asesores. Así que ahí estamos bien pendientes de eso, porque yo de verdad que creo que el fútbol femenino se necesita ser más destacado, realzado, porque por todos los triunfos que han tenido en el pasado a través de estas dos personas que están ahí. Sí, bueno, y en ¿qué su... es lo que desea hacer también? Claro, y por parte de, igual de usted, ¿también tiene lo mismo pensado? ¿Tratar de recuperar el fútbol en Huechuraba, quizás hacer algo y potenciar, estimular también el fútbol femenino? Es justamente lo que estamos haciendo. Estamos, por un lado, apoyando algunas escuelas de fútbol de niños, pero también tenemos programado con a través de ADA acercarnos al... y apoyar el fútbol femenino, que de verdad que, como les digo, está bien olvidado en nuestro país, desgraciadamente. Sí. Ahora resienta... ¿Cómo se puede potenciar la actividad física, sabiendo que somos un país que tiene un alto nivel de obesidad y sedentarismo, y aún así, por ejemplo, se elimine dentro de cuarto medio parte sí, de la educación eliminar, física, claro, o se deje parte de algo que se puede elegir en vez de algo que se tiene que hacer? Primero yo contrataría a unos entrenadores, que no se olviden de los... Como don Sergio Rojas. Exactamente, como don Sergio Rojas. Personas que están validadas en el fútbol femenino, sí, con sus resultados, y que también escuchaba justamente que se olvidan de esas personas. Nosotros en nuestro país somos súper olvidadizos de las de nuestros héroes, de nuestras figuras que en algún minuto nos dieron mucha alegría. Pero así somos en nuestro país, espero que eso cambie en algún minuto. Y con respecto a tu pregunta, con un buen programa nutritivo, con buenos cuantos seamos profesionales de la salud, creo que yo, y en complemento con los buenos entrenadores, yo creo que sería una buena tarea. Pero sin duda, para así tener mejores futbolistas, más desarrollados o deportistas, en verdad, de cualquier tipo, si la idea es estimular el deporte en toda su área, no solamente en el fútbol. Exactamente. O sea, absolutamente que estamos perdiendo la carrera. O sea, ustedes ven que somos récord de alcoholismo, récord de obesidad, droga, infantil, de obesidad en Sudamérica. Eso, ¿me entiendes? Y encima bajamos las horas de educación física. Entonces estamos bogando al revés de la corriente. Retrocedemos, ¿me entiendes? Entonces, es un nicho inmenso, pero el deporte, obviamente, que mejora las sociedades, eso eso viene de los atenienses, así que bueno, vienen con buena idea, esperamos que sea alcalde y presidente de Renovación Nacional. Hay que partir mientras colaboren con lo menos hay un piso, con la sociedad. Eso es lo importante, porque de repente uno sí, siempre dice que de repente nos reconocemos más por colores políticos antes de realmente evocarnos a la importancia que son los seres humanos y contribuir a la sociedad, que es realmente lo que nos debería importar a todos. Yo te digo sinceramente, en mi caso, yo soy una eternamente agradecida de la oportunidad. Soy una persona que, antes de ser deportista, seleccionada, entrenadora, tengo un corazón muy grande, y creo que actuar bien como es una suma, es una recta. Y estoy agradecida de Colo Colo. Y lo digo con mucho orgullo, aparte de ser de la institución de corazón también. Estoy agradecida de ellos, ¿por qué? Porque en un momento
me mandaron a buscar para ser parte del staff técnico que viajó a la última eliminatoria, a la última a la, Copa Libertadores 2017, donde fueron finalistas. Y Aníbal Moser dijo, bueno, quiero que esté Ada Cruz ahí. Y fíjate que fue una experiencia bellísima, porque tuve la oportunidad de conocer a la Karen Araya, a la Carla Guerrero, a todas las chicas que... A Romina Parraguirre en su minuto, a Carolina Armijo. Viajé con ella, estuve en el hotel con ella. Entonces hubo una amistad, digamos, muy, muy cercana. Eran colegas, muy colegas. Y aparte de que me decían, profe, yo tengo una historia de usted. Usted fue Botín de Oro, cuéntenos, que en el hotel conversamos mucho, mucho, en la cancha, con balones, con remate, compartiendo esa gran experiencia con Carlos Belli, con el profesor del fútbol femenino en Colo Colo, en gran amigo igual. Compartí todo eso con ella, entonces me dejó una experiencia y me dijo, mira, ¿cómo lo hacían ustedes en esa época? Lo mismo que ustedes me están preguntando ahora. Entonces yo le entregué mi vivencia. Entonces en base a eso también te agradecía de Colo Colo y quería hacer un pequeño paréntesis, que también se acuerdan de uno, o sea, no tan solo, y que no tan solamente fuera Colo Colo, que fueran todos los clubes del fútbol femenino chileno. Ponte tú, Unión Española, que estuvimos a punto. Pero te digo, sueño con no tener un equipo, sino que sueño con tener una jugadora que haya rescatado, ponte tú, en Deportes Iquique, en Arica, en el sur. Esta chica va a pintar de colores. He mandado a mucha gente, a Católica, a Colo Colo, pero una de las chicas va a resaltar. La misma chica que está entrenando Sergio, que puede ser una figura. Paula Campos, por ejemplo. ¿Me entendí? Entonces, un fenómeno. Vamos ahí hacia adelante. Entonces, también es bueno lo que hace. Excelente lo que hace. La Paulita va a llegar. Y en eso, pues, te digo, estoy agradecida de ello y quería hacer, digamos, ese cambio. Si puedes hacer el cambio nuevamente con el concejal de Huachuraba para preguntarte. En especial esa final del 2017 con Colo Colo ahí enfrentando a Corinthians, lamentablemente, que se perdió en penales. ¿Cuál fue ahí la motivación para que las chicas ganaran la Copa? ¿Faltó, no sé, más motivación de parte del profesor, de parte tuya, como para se hubiera podido traer nuevamente a las Libertadores a nuestro país? Claro, nos pasó por un tema de más que nada de... No de ambición, no esa es la palabra. Pasó porque nosotros el partido estaba tan parejo con Corinthians, que estaba en un minuto para Colo Colo, estaba en un minuto como es el fútbol. Pero fue la necesidad, digamos, la llevó, digamos, la desconcentración en los últimos lanzamientos penales. Fue la desconcentración. Y la ambición, de la preocupación de traer una copa. Creo que no fue tanto la experiencia, porque ya habían tenido una experiencia antes. Claro, el 2012, que la ganaron. Se trajeron la Copa Libertadores y Colo-Colo, se la trajo. Con Letelier. Que hizo también, como vuelvo a repetir, ha hecho una buena campaña Letelier. Sí, lo que voy yo a de que Colo-Colo en ese minuto no es que le haya tiritado la pera, sino que fue un tema más que nada de ambicionar, digamos, de que... Nunca se imaginaba que Camila se le iba a ir el penal. O sea, eran una lanzadora pero indiscutible, una potencia de un, digamos, tenían a tres dedos, al ángulo, rasante. Lo mismo que Claudia fue. Claudia Soto, que se había perdido penal, una cosa, como dice el profesor, porque tiene gran rapidez. Esto es lo que hace el fútbol. Sí. Entonces, es imparcial, no, puede pasar cualquier claro, cosa. Claro, el nerviosismo, que pasaron en ese minuto cosas por la cabeza a las chicas, pero el apoyo fue, pero despampanante en el estadio, o sea, es una cosa maravillosa. Una experiencia que antes yo jugaba y estar fuera era como, no sé, era una cosa como que te. Quería puro entrar. No sé. Claro. Dije yo, tengo 20 años menos, 15 años menos. Estaría ahí. Y ahora, esta Copa Libertadores, que van Santiago Morning y Colo-Colo. ¿A quién ve mejor? ¿A Santiago Morning, que se trajo a María José Rojas, Suelen Galás, a Karen Araya? Karen Araya, a Colo-Colo, que se trajo a Rocío Soto, a una mexicana. Lo que ha hecho, bueno, van dos potencias del fútbol femenino, ¿eh? Ojo, sí. Ojo, con eso. Católica también anda muy bien, ¿eh? Sí. Anda muy bien. Yo creo que vamos bien representadas a esa Copa Libertadores. Creo, hablar de niveles entre Colo-Colo y Santiago Morning, creo que Santiago Morning ha hecho bien las cosas de prepararse, de tener buenas adquisiciones, como Karen Araya, como las chicas que acabas de nombrar.
Y todo eso se vive allá. Yo creo que nos pudimos predecir qué equipo va a ser mejor, porque los dos, bueno, Santiago Morning tiene un compromiso tremendo, que todavía no se trae la Copa Libertadores. No, claro. Que también está trabajando para eso, por eso contrató a Karen, contrató a las chicas, a las nuevas figuras. Y eso es bueno, que se preocupe el Navarro de esa situación. Y creo que va a ser parejo, pero Colo Colo es Colo Colo. Y Santiago Morning, yo creo que Santiago Morning se la puede traer. Pero el cambio de entrenador de Carlos Vélez, Jaime Zapata, no sé si ha visto ahora a Colo Colo, no, ¿qué le ha parecido? No sé, paso a hacer pregunta, si ha visto a Colo Colo ahora con los últimos partidos. No lo he visto, por tema de tiempo. No lo he visto, pero tengo contacto con ellos. Pero un cambio de entrenador para usted puede, o es relativo, puede tanto afectar o como puede también a lo mejor ambicionar o motivar. Creo que se juegan las dos posibilidades, pero yo no soy partidaria mucho de que se cambie el entrenador en el proceso que ya tuviste como una anterior copa, que casi te la trajiste, que tuvo la oportunidad de haberse la traído antes, estaba con la misma pregunta, hoy he seguido José Letelier. Colo Colo se estaba ganando en las tres copas. Sí. Claro, bueno, en este caso el profe Belli se fue por otra oferta. Recibió a Portugal. Una oferta, apostó más. Se sabía eso de antes, ¿eh? Se sabía que... ¿Que se iba a ir? Que se iba a ir, claro. Tenía una oferta, pero top secret en ese claro, ese contexto. Y él sintió a lo mejor que también terminó un proceso ya con Colo Colo femenino. Exactamente. Y ahí es donde, como dice Sergio, ahí es donde se corta un poco el cordón, hilo, el cordón umbilical. Entonces, eso es lo que nos falta acá en Chile, que sigamos con una estructura y que los entrenamientos, los entrenadores que han hecho bien las cosas, tendremos que dejarlos partir, siendo que los podemos potenciar acá en Chile. Claro. No sé, ofrecerle, darle otra oferta. O más equipos, o más, si al final podemos hacer roja, más equipos, si no hay equipos, claro, que se creen más equipos. Por ahí anda, yo creo que por ahí anda la cosa. Ahí estaremos. Bueno, agradecerles también, pues yo ya me voy a retirar. Nos pasamos, pero porque estaba muy entretenido, de verdad que quería. Estaba entretenido, aparte de entretenido, está maravilloso este programa. Gracias por haberlo invitado. Y también te di disculpa a mi hija porque la dejé con la once servida. No. Pero para que nos siga Pasión de Hincha, por favor, también de vuelta. ¿Te gustaría? O sea, las cámaras son todas tuyas para que expreses y digas todo lo que quieras abiertamente. Mi último mensaje. Yo insisto con el último mensaje, que sea pronto la, digamos, la conmemoración o el homenaje a nuestras compañeras que del 94, las que fuimos a la India, sacamos el tercer lugar, que nuestro presidente Piñera se acuerde de nosotros, que nos haga ese homenaje en vida. Ese es mi mensaje. Y para la prosperidad del fútbol femenino, que se fijen más en lo que tenemos en casa. Porque en casa se ha olvidado mucho el gran digamos, material que tenemos como conocimiento, y como lo ha hecho mucha gente acá en Chile, como Paula, como Navarro, como Isabel Berrío, como ellas, también que se acuerden de nosotros, como Sergio Rojas, Ada Cruz, que estamos llanos a este granito de arena, y convertir una selección, que nos dé una selección sub-15, o una sub-17, o una sub-20, somos capaces de remontar ese proceso, que se acuerden de nosotros, nada más. Profe Sergio, su turno. Bueno, soy un hombre lleno de gratitud, soy un hombre muy agradecido de la vida. Yo practico el sincretismo, tengo una mezcla de ideas diversas, de doctrinas y religiones. Soy un inmenso agradecido de la vida, me lo ha dado toda la vida. Pero estoy a 100, estoy on fire para ir por una nueva todo. Experiencia y darlo todo, ¿me entiendes? Les digo sinceramente, solo gratitud a la vida. Generalmente ya estoy en una posición muy tranquila, me operé los nervios, vivo tranquilo, trabajo todos los días, no obstante, todos los días, de lunes a lunes. Entonces, si me cabe una posibilidad de ir a dar una gota de sabiduría de todo lo que he aprendido en mi carrera futbolística, de la cual llegué a los 12 años a cadete Auto Italiano, 8 años, jugué 5 años en Argentina, un año en Inglaterra, 3 años en Italia, 3 años en Suiza, jugué 3 años y medio solo en Chile, en O'Higgins,
Temuco, Deportes Concepción, Unión Española. ¿Qué trae el currículum? Y lo, Ada, respeta a tu profe, que no te pongo más, te lo digo, te mando a la banca. Entonces, solo gratitud, y si algo aparece o algo cae, bienvenido sea. Así que un agradecimiento a ustedes, extraordinario el programa, el ambiente, el ámbito que crean ustedes, la calidez de todo. Es la segunda vez que me entrevista Yerko. Te no, agradezco. Primera vez que lo decía. No, pues la otra vez no fue. También, pero acá... Ando bien de memoria. En la noviembre del año pasado, sí, en el... Me entiende, me entrevistó una larga vez para el lanzamiento del libro. Así que solo gratitud a la vida y a ustedes, muchachas. Muchas gracias. Antes también, nada, ¿sí? Quiero llevar a los mensajes de Facebook que nos están llegando al profe Francisco Galleguillos, que no sé si lo conocerá. Un saludo para la gran leyenda de la Cruz. Vida eterna para... Para ella y que siga formando las futuras generaciones del fútbol femenino. Y a Jaime Fonsalí, hay que poner más énfasis en los medios de comunicación, que hablen más del fútbol femenino. Sí, eso es muy importante, porque hoy día estábamos viendo, bueno, para la gente que no sabe, el partido del día jueves lo tendrá CDF Premium. No será 18 horas, o sea, Costa Rica. O sea, sí, qué bueno que se televise, pero se televise, está bien, ¿o no? Pero que no sea por señal abierta. O sea, eso es lo único que podría mostrar. No, todo el mundo tiene el CDF Premium, pero por eso tiene que entrar al Facebook Live de Pasión de Hincha, porque en formato radio se lo vamos a llevar a ustedes. Eso es extraordinario que los partidos, eso es lo que falta también en el fútbol femenino, de que antes hacía televisión, de que transmita los partidos de fútbol femenino, no tan solo la selección, sino no, que también todo el campeonato mismo. En la sub-15, en la sub-17, eso también en los medios, ustedes, el campeonato amateur femenino, y ustedes que están, digamos, enfocados, están, digamos, haciéndose una masificación del fútbol femenino, y le va a ir muy bien, porque están haciendo un tema que va a llegar a muchos oyentes y a muchos no simpatizantes, y los van a agregar. Entonces, es muy bueno, porque yo compartí ayer, Jerko me decía, comparte este link con la gente. Con tus conocidos, con tus amigos, con tus compañeros de selección. Mandé los links, fíjate que me están escuchando, Leila Marina Quejave, también un saludo para ella que está de cumpleaños, que me dijo, te voy a estar viendo. Entonces mandé mucho. La tecnología hace posible, y vamos a seguir en esto. Yo tan solo que sea una primera vez, la segunda vez me auto voy a invitación. Sí, por supuesto, pero si usted dice, pongamos el tiro fecha y dejamos visto. ¿Por qué no tener una transmisión de también? Fútbol femenino también. No hay problema, podemos encontrarnos en un estadio donde en directo, donde tú quieras. Participar de una también, sí, bueno, qué bueno que es saber que está, que va a estar dispuesta para que la invitemos a todo, porque a nosotros nos gusta invitar gente para transmitir al programa, hacerle notas. Muchas, lo dejo cordialmente invitado a la Escuela de Talento y Podromo Chile, la cual dirijo. Vamos a ir a verla. Cuando tú quieras, vamos a coordinar algo. También te invito a un café al cuarto piso, en Accionista. Te lo quiero que conozca mi escuela, ¿ya? que te va a maravillar. Lo invito a la Cruz. Vamos ahí, vamos a hacer una nota, sí, y la vamos a lanzar en el programa. Saludar antes también acá a don Manuel Urrutia, padre de María José Urrutia. Palestina anda mejor y con cero recursos. La diferencia son los sabios, está en la banca. Mira. Así, lo que dice, claro, pues el equipo amateur que está arriba. Nos vamos a ir con la programación ya que viene para este fin de semana en el campeonato. Bueno. Fecha 5 ya, donde la Universidad Católica se enfrentará a Deportes Temuco, Iquique a la Universidad de Concepción, Everton recibe a Santiago Morning, Cobresal estará disputando a la Universidad de Chile, Fernández Vial frente a Santiago Wanderers, Colo Colo, Deportes Antofagasta y Audax Italiano versus Palestino. Audax Palestino, que va a ser el 13 de octubre, dice acá la NFP, mientras que los demás partidos es el sábado 7 de septiembre por el partido de la Roja Femenina, pero quiero recordarles a los amigos que está la sub-15, sigue la sub-15 y eso ya es un hecho. Este fin de semana sigue la sub-15. Y no tenemos esa fecha porque el miércoles ya lanzan lo de que es primera vez, sub-15. Así es. Hay que recordar a todas las personas que el miércoles recién arrojan recién los horarios y ya definitivamente los complejos donde se juegan estos partidos. Así que usted solamente esté atento a la página de la NFP porque ahí encontrará todo para que empieza a seguir los partidos. Sin olvidar que todos los fines de semana Pasión de Hincha está llevando para usted lo mejor de este Campeonato Nacional Femenino 2019, porque nuestro compromiso es llevar la era del femenino a su gran escala. Con eso, querida Ada.
Un saludo al Colegio Técnico, al cual pertenezco. Pertenecemos a Sergio, al Colegio Técnico Ignacio Prieto, a Carlos Troncoso, a nuestro presidente, que ha hecho una muy buena gestión. Y el siguiente programa me voy a comprometer con ustedes de hablar de botín de oro. Ya. Botín de oro. Detalle. En buen detalle y que a la federación le va a gustar mucho que yo hable. ¿Se acuerda de los 115 goles? Y me acuerdo de los 125 goles. 125 goles, claro. Sí. Una cifra histórica, para el fútbol femenino. Ya tenemos entonces pendiente la invitación con la señorita Ada Cruz. Agradezco inmensamente a don Sergio Ada por habernos acompañado. No olvide entonces que estaremos el fin de semana con lo mejor del fútbol femenino y el próximo lunes con un nuevo contenido en Pasión Futsal. Y el jueves con la selección nacional femenina. 17:45 parte la transmisión y el partido a las 6 de la tarde. Usted sabe que si lo quiere ver ahí por las grandes escalas, no hay problema, solamente bájele el volumen y escuche los mejores relatos de la Coco Golsi con Jerko Senkovic, porque lo llevaremos para ustedes. Amigos, todo bien. Todo bien, con eso nos despedimos. Muchas gracias y recuerde que viva el fútbol femenino y la era del género femenino. Y antes yo, para finalizar, un saludo para todas las jugadoras del fútbol femenino amateur y profesional, de todos los clubes de Chile, un abrazo, de Sudamérica también, porque nos sigue mucha gente argentina, a todos los clubes mundiales y también del fútbol femenino de nuestro continente, Ada. Ya, pues, muchas gracias y gracias a la audiencia de ustedes, a la gran audiencia que tienen. Gracias también a Bettina Menares, que es de Argentina, que a lo mejor me va a ver. Y a uno por ahí que en Uruguay, que también hay entrenador. Novio, que... No. Son colegas. Bien, nada. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Buenísimo.